Hey. Buenas noches. You're not going to make that happen. Haciendo si se nos oye. Creo que se nos oye. Si se me oye a mí desproporcionadamente alto, lo decís también. No tengo nada abierto. Ahora se te está empezando a cortar. De pronto. Se te corta a ti. Mucho. Eres literalmente tú. Estoy medio cenando. Esto es un desastre. Buenas noches. Bienvenidos a Éxito Crítico. Esto es Memorias de Ereya y esta noche me niego a adivinar qué va a pasar porque ya paso de todo. Nos falta un Dorn. Allí arriba veis que normalmente hay un Dorn y hoy no hay un Dorn. Le mandamos todo el amor del mundo a Aitor. Te echamos de menos, uh-huh. Aitor. Y por mucho que faltes, te echamos de menos. Esto siempre va a ser tu casa. Muchas cosillas que decir y como siempre, pero paso. Ok, vale. ¿Qué? ¿Que no puedes pasar? Sí, voy paso. Ya. No, lo hago yo. Hoy, no, esta semana. Venga, Mario. Hoy voy a decir dos cosas solamente. Primero, bueno, que gracias a Blanca y a Rubén, que he visto por ahí que nos han, se han suscribido. Se han suscribido. Y eres un hijo pequeño, se te perdona. Al final y vas a hablar peor que yo. Sí. Y quiero desearos a todos un feliz mes del orgullo. Porque no lo había mencionado hasta ahora y hoy me he acordado de que no lo había mencionado hasta ahora. ¿A y todas las mierdas que digo no tienen importancia al lado de esa. En medio del 2020 que estamos pasando, pues personalmente estoy súper agradecido de tener este proyecto, que es el proyecto más gay que he tenido nunca, con más gente del colectivo. Me siento súper acompañado por mis amigos queer y mis aliados. Y aquí hay gente, en los regios hay gente. Y si nos estáis viendo y tenéis ganas, haceros un grupo de rol y jugad mundos en los que prácticamente no hay heteros, porque es lo mejor, es lo más punk. Pensaba que ibas a decir haceros queer. Y era como. No, esto no es. No funciona así. El virus del mariconismo todavía no lo hemos terminado de desarrollar. Estamos en ello. El rayo mariconizador, estamos en ello todavía. Pero tenemos la canción de la Cobra Gay. Y he visto por ahí, no sé qué. Tenemos notados maricas. He visto por ahí que tenemos por ahí unos iconos gay también. Sí. Super guays que estáis usando hoy en el chat. Seguí dándole caña. Y por lo demás, que alguien quiera decir algo más. Creo que Leticia tenía una movida que decir. Sí. Yo, aprovechando que hoy me ha llegado la recompensa del crowdfunding de mi amiga Lorza Girl, pues os voy a dejar en el. ¡Lorza! Os voy a dejar en el chat la página de Electu, donde están sus movidas, que escribe que te mueres de bien y de sencillo y de divertido y de directo y de emocionante y de cookie. Y tiene cosas de zombies, tiene cosas de fantasía, tiene cosas de todo. O sea, es muy guay, es muy chuli, son cositas cortitas, súper baratitas y os las recomiendo un montón. Y aquí os dejo su página de Electu. Hoy queda en el chat, echarle un ojo y eso, echarle un ojo a cosas que recomendamos. Camiseta para el rol. Porque, Diego me ha copiado la camiseta. ¿Habréis visto alguna vez mi camiseta de Roll Initiative? Tenemos que coordinarnos para ponernos los dos. Sí. O sea, ¿oficialmente Diego y Mon son novios? Sí. Ya tengo tres novios. Diego, ¿cuatro? No, a ver, no. Diego y Cristina son novias. Diego y Cristina. Sí. Y Mario y yo. Y Torres y Mario y tú sois novios. Hay un montón de parejas. Pero Mario no lo sabe todavía. Mario no lo sabe todavía. Vale. Puedo salir con Diego si quiere. Una cosa más que deciros. Ahora que estaba Leticia recomendando el tema de Lorza. Aquí no hacemos anuncios sin marcarlos claramente. ¿Vale? Si alguna vez hacemos algún patrocinio, será. Os lo diremos. Y si no estamos diciéndolo, es porque son gente que realmente creemos que es guay y que realmente nos cae bien. Y que realmente no es solo por sucio dinero. ¿Vale? No. No me paga un duro, esta camiseta la he pagado yo. ¿Alguien quiere. Perdemos dinero. Sí, la pandemia no se ha terminado, el virus sigue ahí fuera. Tened cuidadito, mascarilla, por favor, cuidadito. Resumen de la semana pasada, ¿quién se atreve? Ok. De friki se atreve. Yo creo que Frank debería. Debería. Frank. Bueno, adiós. Sí, es un buen resumen. Sí, de la viene a ser eso. Estabais en Horncliffe, ¿verdad?
Y había una dragona. ¿Eso parece? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Algo me suena. Había, es la palabra. Había. Y nos íbamos a enfrentar a ella y entonces la dragona... ¡puf! Un momento, un momento. Has pasado muy rápido por las dos sesiones de preparación de la pelea. ¿No te parece? Creo que hay dos sesiones ahí. No sé, dos sesiones y media a lo mejor. Él no la recuerda porque se las pasó por el forro. Se las pasó pensando cuando vimos el polimorfo. Sí, Draco nos recuerda que cambiamos el título de la emisión, que ahora mismo es Los Recios de Rufio, y no somos Los Recios de Rufio. Yo lo había cambiado eso en el... Lo siento, chicos. Pues no, hombre mayor intenta Twitch. Sale mal. No, es que Streamlabs últimamente... Streamlabs me va de culo. ¿Por qué me va tan de culo? En fin. Uy, mira. ¿Pero qué hace Draco? ¿Pero qué hace? ¡Hala, venga, Draco, el rico! ¿Dónde va? Regalando suscripciones. ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Hala, venga! Está tirando ese dinero ahí. ¡Un dragón! ¡Qué bien! ¡Venga, soltando pasta! ¡Venga, el Draco ahí! ¡Vamos! Muchas gracias, Draco. Sí, a mí ya me vais a perdonar, pero estoy cenando. Me tengo mucha hambre. Vale, sí. Aliméntate. Pasamos dos sesiones de varias horas, que en el juego fueron varios días, preparando una trampa para el dragón, mientras Mako, mi personaje, hacía... sin que nadie se abriese la tostada. Yo me despedí de todo el mundo ya pensando que iba a morir y todo. Otra vez. Tú deberías dejar de despedirte de la gente pensando que vas a morir. Yo creo que ya... Pero de momento es como un amuleto de la buena suerte. Le ha funcionado siempre, no ha muerto una sola vez. Y llegó el momento de que Narga, la dragona, volvió a... Sí, Cristina. Perdón, totalmente off topic. Mi amor, muchísimas gracias por ponerme esta deliciosa cena de palitos de cangrejo, mayonesa, huevo y cáscara de huevo. Están ricas. Muchísimas gracias. El toque crujientito. Es por el calcio. Yo pensaba que el toque crujiente eran las... Es el tío. De verdad, yo pensaba que el toque crujiente eran las tostadas, pero no, había un toque aún más crujiente. Claro, eso... Dejáramos mal en internet, es un clásico. La cáscara de huevo tiene mucho calcio y te ha visto baja de calcio. Entrena los piños. Claro, además, claro. Entrena los piños. Total, que llegó, apareció la dragona, quiso su tesoro, le disteis su tesoro y le disteis también un hechicillo. Mako la engañó para que se dejase hacer un polymorph. Por cierto, le he preguntado a Jeremy Crawford si eso vale, todavía no me ha contestado. Pero el caso es que convertiste a Narga en un caracol, la metiste en una bolsa de contención, rompiste la bolsa de contención y Narga desapareció para siempre. Para siempre. Está viva. Confirmamos que estaba viva. ¿Confirmasteis que estaba viva? Sí. Preguntilla. Lo de Polymorph, ¿le cambian las características? O sea, si a esa dragona la intentas pisar... En el futuro. Para el futuro. Funciona de la siguiente forma. Tú conviertes una criatura en otra criatura. ¿Vale? Básicamente en la que quieras. Fran puede convertir a un enemigo en un bicho inofensivo o puede convertirse a sí mismo en un bicho muy tocho. ¿Vale? Uh-huh. Ese bicho tiene las características del bicho. ¿Vale? En el que se ha convertido. Y si algo le quita puntos de vida lo bastante como para morir, se convierte otra vez en la cosa que era. Ok. ¿Vale? Entonces, un caracol tiene un punto de vida. Si pisas un caracol, le haces un punto de daño más tu modificador de fuerza, ponle que 4. Un punto se lo quitas al caracol, se convierte en la dragona y le quitas los otros 3 a la dragona. Ok. Y tienes una dragona debajo de tu pie con 3 puntos de vida menos y un poco enfadada. ¿Vale? Lo voy entendiendo. Okay. El resto del día estuvisteis básicamente de bajona. Una bajona muy rara porque el humor de la ciudad oscilaba entre bueno, pero no hemos muerto. Y bueno, pero a lo mejor ahora tenemos que evacuar porque no sabemos si el dragón va a volver o no. Y es la noche. Dijiste que ibas a descansar. ¿Qué queréis hacer? Descansar. Sí, ya. Vale. Y el se había ido a buscar una pelea. ¿Vuestra intención era ir a Narelei? La cara con... Con Don... Un momento, una pregunta. La chica de la que nunca me acuerdo su nombre, ¿sigue por ahí? Satari. Satari, sí. Gracias, Satari, sí. ¿Satari sigue por ahí?
Satiri es una señora mayor, una tiefling de cuernos la y mujer, piel la, roja. La abuela esta de lo que la abuela de esta de la que nunca la me acuerdo del nombre sigue por ahí. Sí, la abuela demoníaca de la tienda de hechizos sigue por allí. Vale, fenomenal. Me voy. Y cuando vuelva, recordadme que quiero hablar con Satiri. Y con Rae. ¿Mm? Ahora vuelvo. Ah, que te vas físicamente ahora en la... Vale. Vale, pues realizáis un descanso largo que tampoco os va a cambiar gran cosa porque nadie ha perdido puntos de vida, porque nadie ha peleado con ningún dragón. Ah, ¿me permite darle otro bolsillo de contención a...? No. No puedo dar... No. No, no quiero bolsillos de contención. Vale, Rae, te informo de que Rae tiene un bolsillo de contención. Vale, te haces una bolsa de contención y la... Me hago uno con el plan. La tejas, la dejes en tu ropa. Sí. Yo me acuerdo de que puedo arreglarme... De que pueda arreglarme el abrigo porque tengo lo de remendar y me paso la mano y me arreglo el abrigo. Uh-huh. Vale, obviamente remiendas la parte física, no mágica del abrigo. Claro, claro. Correcto. Pero entonces vuelve a ser mazo guapo. Vuelve a ser mazo exacto. Guapo. Exacto, esa es la idea. Perfecto. Uh-huh. Mazo elegante. Vale, bueno, pues elegante, eso. Es bastante hortera. Tenéis un descanso largo, si alguien no le ha dado que le dé. Si alguien necesita vale. Que le dé. Y amanece al día siguiente. Era el día en que nos íbamos a ir, ¿no? Por cierto. El día en que sí. Os pretendíais ir a Narley. Vale. ¿Qué queréis hacer? ¿Alguna gestión mientras Cristina fuma y luego habla con Satiri? Yo quiero preguntar si alguien sabe dónde está la... Por la, cierto, la, Lady. Perdona. Ganas. Eres Erwan y ganas. No había una bárbara en el otro lado. No hay nadie, wow. No hay nadie en este pueblo que esté a tu altura. Además, una cosa que sí te quería comentar. Todos estos días, normalmente uh-huh. Por la noche recibes un mensaje de tu madre. Vale. Cuando no lo hace, al día siguiente te informa de que es porque ha necesitado gastar su energía mágica en otras cosas, porque siguen en decolar, están intentando instalarse, preparar todo. Uh-huh. Todavía quedan algunos muertos vivientes que siguen con vida, con no vida, con no muerte, en fin. Eso. Tienen que gestionar unos minotauros, en fin, las movidas que... Hay una fantasma por allí. Entonces, es guay. Sí, es maja. A partir de ahora, a menos que quieras algún intercambio de información con ella en concreto, puedes dar por sentado vale. Que hasta que te diga lo contrario, Alana te dice que todo está bien y que no te preocupes vale. Y que qué tal estás y que te quiere mucho. Yo la informo pues de lo que voy enterándome, de cómo va el avance de los Goliath, de cuáles son las movidas aquí uh-huh. Y de que está esto mismo, que estoy bien y que todo vale. Guay. Decías, perdona. Sí, que quiero preguntar si alguien sabe dónde está Lady Turner. Sí. Lady Turner está en una de las casas. Vale. No se ha marchado de la ciudad. Está en una de las casas como... Después de la asamblea que tuvisteis en la que Dorne hizo de parte del consejo. Uh-huh. Como que se quitó de en medio. No quiso tener más que ver en la toma de decisiones. Se protegió para el posible combate contra Narga. Y está... No oculta, ya no... No como que ha dado por hecho que Sarax no cuenta mucho con ella. Tampoco quiere meterse mucho. No sabéis muy bien de qué va la movida. Pero se ha quitado de en medio. Vale, pues quiero hablar un poco con ella. Uh-huh. Le cuento... Cuando la encuentras, a la mañana siguiente está llevando una bata blanca. Todavía en su casa está, en la casa que le ha sido asignada. Está despertándose. Te ofrece uh-huh. Entrar, te reconoce, te ofrece entrar. Eres Erwan, ¿verdad? Así es, sí, ese es mi nombre. No tengo mucho disponible, como comprenderás, pero... No, sí, vamos, es una visita muy corta. Solo quería informar de que vamos a marcharnos, que nuestro plan es ir a Narley y... Según lo que descubramos allí, pues intentaremos... Espera, fuera. Intentaremos informar si lo necesita. Creo que no tiene mucha forma de contactar ahora mismo con el norte. Estoy al día con la corona, pero cuanto menos sepa de lo que ocurre en Horncliffe, creo que en este momento es mejor. En todo caso, tened cuidado. Si nuestras cuentas no están mal, Narley debería estar a punto de caer cuando lleguéis. Haber caído ya incluso. ¿Qué implica eso? ¿Dónde
creen la gente? Imagino que la gente de, que se está encargando de organizar todo esto y la defensa sabe lo que es, o puede intuir lo que va a pasar. ¿Qué se está defendiendo después de Narley? ¿Qué, después qué de Narley hay dos opciones? O el ejército de Goliath viaja hacia el sur, hacia aquí, llevándose por delante Vigan antes. O gira al este directamente hacia Wigdon. Creemos que es más probable que venga hacia aquí. En cuyo caso tendrá su gracia ver una horda de Zogazar intentando tomar el nido de una dragona de hielo. Sí, teniendo en cuenta que no hay dragona. El rey sigue siendo conservador. Intenta estar. Más de la mitad de las tropas están replegándose hacia Wigdon. Parece que está dispuesto a sacrificar medio país con tal de proteger su estirpe. No tanto a su ciudad como a su hijo. En caso de que las cosas fueran mal, ¿dónde podríamos ser de más ayuda? En caso de que las cosas fueran mal. Quiero decir, Freya está muy, muy a tope con ir a matar a Zogazar y a quien haga falta. Pero si podemos hacerlo de forma un poco más inteligente, y a mí no se me ocurre cómo. Hay algo que todavía no entendemos muy bien, que es la motivación de Zogazar. ¿Por qué ahora? Creemos que tiene que ver con estos extraños objetos que habéis ido encontrando. Parece que Berlia empezó a ser fustigada, pero no fue invadida hasta que... hasta que uno de los objetos dejó de estar allí. Y ahora ocurre esto y... Cuando alguien encuentra uno de esos objetos y ese objeto es retirado de los templos, es como si el país donde está perdiera un poco la algún tipo de protección. No estoy segura. Ya. Cualquier información que podáis tener sobre las intenciones del caudillo ayudaría en Wigdon. De todas formas, no sé mucho más. No, diríais que podemos alcanzar al consejo para... ¿Podemos decir que venimos de vuestra parte para que nos dejen ayudar o nos dejen...? Claro, claro. Tus amigos, de todas formas, creo que alguno está bien... Ninguno de vosotros estuvo con Herdon Lark, ¿verdad? Sharia. Yo. Sharia. Vale. Por lo que he oído, tus amigos están bien, bien listos en palacio, pero... Pero sí, sí, puedes hablar de mi parte y de la del difunto gobernador. Confío en ti, Erwan. Gracias, intentaremos hacer todo lo que podamos. Suerte. Igualmente. Me vuelvo con los demás. Uh-huh. Freya, ¿querías ver a Sadari y a Rae? Sí, pero antes quiero hablar un momentito con Rae. La tengo por ahí, ¿verdad? Rae, escucha, cabeza. Un día tenemos que hablar de eso, pero... Dime. Sí. Digamos que de... Espérate, ¿cómo era? ¿Te acuerdas de lo que hablamos, Samu? Que era lo que yo quería aumentar. La destreza, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Supongamos que no soy particularmente... Que no tengo muy buena puntería. Yo soy más, tú sabes, yo soy más de a puñetazos limpios o hachazos. ¿Vale? Pero me gustaría tener un poco más de puntería. Pero claro, como todo esto va muy rápido, pues veo que no me va a dar suficiente tiempo para entrenar tanto como para aprender a tener buena puntería. Y entonces yo había pensado en que a lo mejor tú podrías hacerme algún tipo de guantes que luego con algún tipo de encantamientos pudiera... ¿Mejorar mi puntería? Vale, tengo dos opciones para eso. La primera es que, a ver, suponte que estuviéramos en una... conforme avanzamos en el tiempo, mejoramos nosotros. Entonces, en algunos de estos hipotéticos puntos, llamémoslo niveles, y dividamos una escala arbitraria de 1 al 20. Sí. A,
cuando llegase a nivel 8, ¿sí? Puedes ponerte stats en una habilidad concreta como es la destreza. Sí, sí. Puedo mejorar de pronto como muchísimo. Duermo muy bien y mejoro un montón, ¿no? Así, una power nap y de pronto ¡plas! He oído leyendas al respecto. Todo el mundo sabe que cuando duermes se fija el conocimiento, o sea que es normal. Claro, claro. Claro. Si te congelas también puedes subir de nivel. Sí, sí, funciona exactamente así. Por otro lado, dame un segundo porque tengo que mirar. Supongamos que tengo una descripción física de mí apuntada en un papel. Supongamos que tuviera todas mis capacidades indexadas presentes y futuras en algún tipo de. Ajá. Wow. Hola, Rubén. Vale, dame un segundo. Porque tengo varias. ¿Dónde está en Roll20 las cosas que puedo crear para el día? Cuando dices en Roll20, ¿quieres decir en D&D Beyond? En D&D Beyond, porque en Roll20 es encontrarla. Voy a buscarla en Roll20 en un momento y luego ya me las apaño. Básicamente tengo la capacidad de. Vale, sí, si me dejas. No puedo mejorar como tal tu capacidad para apuntar a cosas, pero puedo hacer que un arma que requisiese de proyectiles para lanzarse, un arco, una ballesta, podría hacer que fuera más fácil acertar con ella. Vale, fenomenal. ¿Podrías hacerme una onda? Cojo un trapo. No recuerdo un poco cuánto. Haz una tirada con. Conjuras unas herramientas de sastrería, ¿no? De trabajo de cuero. De. No, voy a hacerlo usando las de. No, sí, la verdad es que estoy mirando y no tengo opciones reales. ¿Puedo hacer un tirachinas? Es literalmente implicaría hacer trabajo de madera. Puedo hacer un tirachinas. Un tirachinas me valdría. Vale. Voy a coger y voy a intentar hacer un tirachinas. Vale, haz una tirada. ¿Cómo conjura las herramientas? ¿Son herramientas realmente? ¿Son herramientas mágicas? Tengo las reales y aparte si yo deseo puedo conjurar mediante jugar un poquito en las manos con esto, hago así, no hay nada y de repente empiezan a aparecer en la mano herramientas que voy necesitando y van apareciendo así una lista entera. Ves que Ra empieza a trabajar un trozo de cuero y un trozo de madera y cuando le falta una herramienta hace así con los dedos y aparece en su mano y la utiliza para seguir tallando. Ves que son como espectrales, son brillan y son doradas y tienen un poquito de brillo cayendo. Trae. No te quiero. Estoy presionar. Enferma de las palabras, ayúdame. Presionar. No presionar, no. Interrumpir. Interrumpir. Sí. Pero esto que haces mola un montón. Lo sé. Lo que es tallar herramientas me resulta una cosa muy guay. Es súper divertido hacer cosas con herramientas. Molas mucho. Haz una tirada, por favor. Ray se pone hiper roja. ¿Haz una tirada de qué? ¿Haz una tirada de qué? Gracias, Mon, lo tuyo me... De destreza sería en este caso, con competencia. Con competencia, como es herramientas y soy artífice, es expertise como dato. En toda herramienta. Vale, todas las herramientas. Tienes expertise en todas las herramientas. Sí, eso funciona así, es una cosa muy específica. No lo estoy abusando, pero... voy a tirar destreza. Esto dice que eso es un 6 más 2, 8 más otros 2, 10. ¿Dos? ¿Por qué? No, porque iniciativa. Destreza más 2 es 8 más competencia que son 3, 11 más otros 3, 14. Bien, no es tu mejor trabajo. Tu mejor trabajo fue la figura que tallaste ayer para Mako. Sí. Pero es un tirachinas funcional, efectivamente. Y además, tiene como. Freya, te lo da. El palo es muy rudimentario, ¿no? Pero tiene como las runas que tienes en los brazos azules, como talladitas a lo largo del cuerpo del tirachinas. Tienes una onda funcional que está esquineada con un puto. Tirachinas. Ojo. Ojo al dato, voy a quitarme la bolsa de... No, entonces no me voy a hacer la bolsa de contención. Voy a hacer
que el arma sea una un arma de uso la feat de repeating shot. Y entonces lo que básicamente es, mira, funciona así: cojo, estiro sin coger ninguna munición ni nada, cojo, estiro, aparece una piedra en la onda. Pregunta, fantástico, pero ¿yo puedo poner un proyectil que yo quiera? Puedes poner el que tú quieras, pero si no pones nada, dispara una piedra mágica. Vale, fenomenal. Rae, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Uno chiquitito? Le doy un abrazo, sí. Das tímidamente un abrazo mientras se queda muy quieta. Muchas gracias, me encanta. Es súper chuli. Y si todo va como yo deseo que vaya, que en mi experiencia es no, en algún momento entenderás por qué te he pedido esto. Muchas gracias. Nada, nada. Si en algún momento lo necesitas, avísame para que sepa que puedo utilizar el lo que he imbuido en ese arma en otras cosas, ¿vale? Vale. Porque tengo una cantidad limitada de cosas que puedo hacer de este tipo. Vale. Y ahora, vale, si no te importa, voy a irme un momento al baño por motivos que no tienen nada que ver contigo. Vale, fenomenal. Vale. Gracias. Mientras desayunáis, sí, ahora los demás, sí que te vas a ver a Satari. Quiero a Nasari, iba a decir yo. No, Nasari hay es el manera. Apellido del gobernador. No, casi, por un pelo, hay por un pelo. Manera. Voy a ver a Satari. Ajá. Uh-huh. Hola, Satari, buenos días. Ay, ¿cómo estás? Recogiendo, perdona, estaba todavía la tienda todavía está hecha un desastre del ataque. Y es la primera hora de la mañana, Satari ha desayunado fuerte y ha empezado a organizar su tienda. ¿Necesitas ayuda? ¿Qué tal, Freya? Si puedes levantarme esta caja, por favor. Aquí. Sí, claro, ahora mismo. La levanta, o sea, eres fuerte, pero eres un poco bajita. Al final, o sea, quiero decir, la estantería. No, no me estás bueno, yo te demasiado. La levanto hasta claro, aquí sí, y hasta luego aquí. Tú ya de aquí venga, ya. Entonces, perfecto. Pues por lo eso. Gracias. Bien, es lo que tiene el. ¿En qué puedo ayudarte hoy, Freya? Tengo este arma, ¿vale? Que parece muy rudimentaria, pero es nueva y además le tengo muchísimo cariño. Uh-huh. Me la acaban de regalar y le tengo mucho cariño. A mí me gustaría saber si tú puedes hacer que este arma sea increíblemente precisa. Que tenga una puntería muy superior a la que tendría yo. Por mí misma. Yo ¿puedo sola. Intentarlo? ¿Tienes...? Es un encantamiento que no sale barato. ¿Cuánto? Y técnicamente... Sí. Me debéis un montón de pociones y una poción de resistencia de frío. Y está, a ver, y está el crédito de 600, de 600 monedas de Dorn todavía sin saldar. Sí. Verás. Yo te digo el precio. No te preocupes, Freya. Yo te digo el precio igualmente. Sí. Mon, por si acaso, el arma es más uno. Lo digo de cara que sí. Le tienes que decir un precio de más dos, al menos. Sí, sí. Vale, vale. Ya. ¿Por qué no te callas, Torres? ¿A dónde se ha ido todo el cariño? Si te doy un precio mal, cuando Satari luego identifica el arma y todo, pues lo ves, pero... Pero bueno, te doy ya el bueno. No, pero ¿dónde está eso? Ay... Perdón, ¿eh? Lo consigo. Estoy oyendo como gritos siniestros de niños. Sí, en algún lugar hay alguien muriendo. ¿Dónde es? Han mandado un mensaje de que abrían la zona común a las 5 de la tarde. A las 5 y 10 minutos había como 20 niños en la zona común. Y creo que siguen ahí por muchas horas. Voy a cerrar, voy a volver un poco a la mesa. Por ser tú, Freya, este trabajo lo podría dejar en unas 3.000 monedas de oro. Entiendo. ¿Has dicho 600? No, me temo que no, lo siento. Ya. Verás, Satari, yo de verdad te tengo muchísimo respeto. No quiero que lo que voy a decir a continuación te lo vayas a tomar a mal y nada por el estilo. Vale. Y desde luego, en la deuda que tiene Dorn, hay que saldarla y o sea, pero también yo creo que hay que ser justos
y pensar que las pociones que nos diste, que me diste para salvar a mis compañeros, fue un poco en beneficio de la ciudad. Si no hubiéramos salvado a mis compañeros, no hubiéramos podido luchar contra la dragona, no hubiera desaparecido y no iba a reclamar, bueno, a lo mejor... no iba a reclamar ese dinero, Freya, pero ya estoy gastando mucho en vosotros sin salvar la ciudad, entiéndeme. Me estás pidiendo un encantamiento complejo y te estoy dando un precio, un precio de amiga. Vale. Hay una alternativa. Sí, cuéntame. Sí. ¿Puedo recoger tu sangre para Walker? Y abrirte una línea de crédito también. Vale, vamos por orden. Si acepto ese trato y me haces mi super tirachinas, ¿cuándo podría estar listo? Porque claro, nosotros tenemos que salir hoy para... Es un encantamiento complejo, al menos... ¿Nareley o Narley? Nareley. K-N-A-R-E-L-E-Y. Es que eso me parecía, que era Nareley. Al menos, si lo mando a mis contactos y lo muevo como algo urgente, podría estar en 2 semanas. Y podría recogerlo... ¿Dos semanas? Uh-huh. Y podría recogerlo en cualquier tienda mágica, ya lo sabes. Ok. Pues nada, muchísimas gracias. De todas formas, ¿me puedes recordar cuál era la deuda que tenía Doron? Unas 600 monedas ahora mismo, creo. Vale. Tengo idea de cuánto dinero tiene Doron, de verdad. ¿Sabes que habéis recibido 4.000 monedas de oro por rescatar a Lilla el otro día? Vale. Pero las habéis repartido, pues, que por lo que tú tienes 600. ¿No? No, yo ya tenía 600. Entonces, ¿quién tiene las 4.000 monedas de oro? Yo... No, las repartimos. Las repartimos y nos apuntamos 660 monedas de oro cada uno. Porque yo se las di a Satari por todo lo que había, me había dado. Por el Lirarco. Eso cuando sucedió, porque es que tengo, sí, es que las cifras me encajan. Tengo 658 más 25. No sé por qué. Uh-huh. Esto me vendría bien apuntarlo porque no tenía apuntado 660 piezas de oro y... Pero no recuerdo que lo esto cambiase. Mi política es la misma. Yo os digo los premios y vosotros os los apuntáis. Si no lo tenéis apuntado, no está. Nos los repartimos cuando nos dieron el dinero antes de la reunión que tuvimos del consejo. Que además intentasteis en un momento. Intentaste en un momento dar ese dinero y Marco se lanzó a por ti. Sí. Para que no repartieses ese dinero. No me suena que tuvieras más de 600 monedas antes de cobrar eso. Yo creo que repartimos entre todos las 600 monedas. No, porque además en todas cosas le dimos todo a un dragón en su momento. Fue como, toma todo nuestro dinero. Ok. Sí, no tenías... 600, es imposible que tuvieras 600 monedas de antes. Ok, vale. Por favor, controlad. Cuadra. Paro a lo que queráis para todas las dudas de cualquier objeto, pero no me gusta parar por unas monedas de oro. Apuntaros con lo que repartís y lo que no esté apuntado no existe, ¿vale? Vale, perdón, O llevad un fondo común entre todos, uno que lleve todo el dinero, lo que queráis, pero... Vale, pues, Satari, voy a intentar hablar con mis compañeros a ver si entre todos podemos liquidar la deuda de Doron, que bastante tiene con lo suyo. Uh-huh. Y antes de irnos, tú vas a estar por aquí, ¿verdad? Sí, yo estaré aquí a menos que decidamos evacuar la ciudad. Según diga Lady Sarax, estaré aquí de momento. Vale. ¿Y qué más se te debe? Además de la deuda de... Bueno, el Lirarco está pagado y lo demás ya te digo que no iba a reclamaroslo. Me parece que está bien empleado. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Ha sido súper amable. Gracias a ti, Freya, por todo. De nada. Hala, arrendo. El sol empieza a subir. Habéis terminado de desayunar. La ciudad empieza a tener ajetreo. Yo también quería ir antes de desayunar, bueno, después de desayunar o antes, a hablar con Sarax. Uh-huh. Sarax, ya es un poco más difícil acceder a ella porque están organizando muchas cosas y están intentando
dar un poco de sentido de orden en la ciudad y un poco de, de jerarquía, pero para ti obviamente tiene la puerta abierta. Ha vuelto a establecerse en los barracones de la ciudadela. Han intentado reforzar como pueden la torre de momento y están allí organizándose, sobre todo él, Gilster, Garzok Mano Negra, el herrero local. Dorn anda por allí, aunque no está muy convencido. Está refunfuñando, me lo imagino. Mako, ¿qué dices, Arax? Bienvenido. Hola. Venía a disculparme por todas las preocupaciones que pueda haberte ocasionado estos últimos dos días. Ayer, Mako, me fui a la cama y no pude dormir nada, pero lo que me mantenía despierta, sinceramente, no eras tú, era que mi padre, mi madre y mis hermanos murieron ayer, hace tres días. Bueno. Así que no te preocupes, yo saldré adelante, todos lo haremos. Sí, verás, hace un par de semanas yo me morí. No es una historia muy conocida, pero bueno, cosas que pasan. Un nigromante le dio por ahí y me mató un poco. Y al cabo de unas horas me desperté en una cueva muchos metros bajo tierra, a oscuras, con humedad, sin ningún recuerdo. Y en una mochila. En una mochila. En una mochila. Y bueno, cuando las cosas parecen más difíciles, cuando parecen más oscuras, parece que ya no hay esperanza. Esa experiencia, por lo menos a mí, me ha enseñado que siempre hay un camino hacia adelante y que siempre hay algo que hacer. Durante mis primeros momentos me dejé guiar por... Le enseño mi cuaderno y se lo doy. Es una lista de cosas que mi antiguo yo, a quien ni siquiera recuerdo, quería hacer. Uh-huh. Como ves, la primera de todas era mantener a mi grupo con vida. Y eso que ni siquiera en ese momento lo reconocía, lo conocía, yo no conocía a mis amigos. Pero cuando vi al dragón y después de todo lo que había hecho en Horcliffe, no podía dejar que matase a nadie más. No aquí, ni a vos, Lady Sarax, ni a nadie de la ciudad que me había cogido, ni a mis amigos. Entiendo que fue una solución un poco extraña, pero en fin, lo que quiero decir y a lo que vengo es que cuando todo este problema con Thogazar, cuando hayamos solucionado el problema con la dragona y ya sepamos seguro que no vuelve, me gustaría volver a Horcliffe y reabrir el gremio de héroes para demostrar que hay una esperanza y que Horcliffe puede, la ciudad que me ha acogido puede resurgir. Bueno, si la ciudad sobrevive, desde luego el gremio de canalizadoras tiene un problema, ¿no? O sea, perdón, la orden de canalizadoras tiene un problema. Ahora que Lady Alilla ha resultado no ser lo que creíamos. Así que abrir el gremio parece el paso lógico. No te preocupes, Mako. Habéis hecho lo que habéis podido, todos. Todos hemos hecho lo que hemos podido y ahora solo queda seguir adelante. Creo que nos marcharemos. Creo que huiremos a Wigdon y dejaremos la ciudad. Horcliffe no es los ladrillos, ni los puestos del mercado, ni el río. Es su gente. Y eso es lo que tengo que proteger. Pero la mesa del gremio está mazo guapa. La mesa la tienen delante, además la tienen allí, la han traído. La mesa es de mis cosas favoritas, la verdad. ¿Qué, bueno, si no, si, ¿qué debería hacer con esto? Si no, te enseñé el cuaderno. A lo mejor es el momento de que usted empiece uno. Apuntar lo que quiere hacer y sus objetivos quizá podría ayudar a centrarse. Se da la vuelta. Tienen. Obviamente han montado allí un despacho, tienen un montón de papeles y están intentando llamar a banderizos y convocar a todo el mundo, las granjas, mandando cartas y tal. Tienen. Se va a coger dos cuadernos muy bonitos, cubiertos con
cuero muy pulido y con el emblema de Horncliffe, con el árbol en relieve en la portada. Se queda uno, te da otro. Quizás sea el momento para los dos de empezar otra vez. Muchas gracias. De verdad, esto este cuaderno creo que es la mejor recompensa que podía esperar. Espero que nos veamos un nuevo Mako. Puedo apuntar en... Sería para mí un honor poder apuntar en el número uno de mi nueva lista. Proteger Homecliff. Sería un honor para nosotros que lo apuntes. Pues lo apunto. Gilster. Hasta Gilster. Parece que esconde una sonrisilla. Bueno, pues muchas gracias. Creo que mis compañeros querían irse hacia Nareley a primera hora, así que sea mejor que me dé prisa. ¿Estáis seguros de que queréis ir al norte? Tenemos muchas cosas que arreglar y le tenemos bastante tirria a Zogazar, al parecer, así que... Vale. Allá donde podamos ayudar. Suerte, solo lo único que podemos deciros es... señalar un poco el mapa. Intentad evitar los caminos más transitados. Berlia está emigrando al sur y allí solamente había ladrones y asesinos. Huyen de las hordas de Zogazar y vienen hacia aquí. Pues que estoy estupendo. Gracias, Max. Y siguen a lo suyo. Me despido y me voy. Uh-huh. Saria. Yo antes de salir, cuando estemos todos juntos, que querría hablar. Cuando llegue ese momento me dices... ¿Te vas a despedir otra vez? ¿Alguien más tiene algo en la ciudad? No. ¿Mario? Perdón, ¿cómo de mucho...? O sea, ¿hay alguna pega en especial con los Healer's Kit en tu setting? O sea, ¿se pueden usar normales o podría sí, ir como, y comprar unos? Como en las normas, como en el PHB. Vale. Pues iría y compraría un par de Healer's Kit, no sé cuánto valen, pero lo que En Horcliffe los precios son los del PHB. Vale, lo busco y te digo luego. Creo vale, que el precio está, del claro. Healer's Kit viene en los... No he usado uno en mi vida, no habéis usado ninguno en ninguna campaña. No tengo una puñetera, pero... Va a ser el momento de usar uno. Saria. Que nos morimos. Estáis acercándoos a la puerta exterior, a la puerta norte de... De la ciudad. A la misma puerta por la que Freya entró hace tanto tiempo. Hace casi una eternidad ya, en vuestra cabeza. Ah. Uh-huh. Perdón. Quiero comprar provisiones. Raciones, vale. Raciones. Teníamos raciones. Mario, si teníamos raciones. Mako no tiene ninguna. Os está gorreando desde que llegó. Mako es pobre. Sí, yo creo que también... Podríamos comprar. Sí, o sea, raciones, sí, una. Me quedan, sí, no, es verdad. Toda la razón. Yo sigo teniendo dos culos de mandrágora. Uh-huh. Si compramos, por ejemplo, ¿cuánto cuesta una ración? Más o menos. Lo va a decir Mario ahora mismo. Creo que 5 monedas de cobre. No cobre, son de plata, pero te lo digo ahora mismo. Va a ser de plata, Pablo. ¿Cómo se llamaba eso en... Ration. ¿Ration? Espera, sí, que lo tengo en castellano. Un día son 5 de plata. ¿5 monedas de plata? ¿De plata? ¿Pero qué eres? ¿Qué es sushi? ¿Qué traes? ¿Envuelto en pan de oro? ¿Qué trae esa mierda? Son panes de lembas, claramente. Son churros de esos de... Son bocatas de churros. No, valen 5 de plata. Yo lo digo. Madre mía, qué horror. No te creemos. A ver. Me parece bien. Yo estoy apuntándome los 5... ¿Qué vale? Para 2 días, una moneda de oro. Cada 2 días es una moneda de oro para el viaje. Pero raciones. La comida de un día. Vale, de un día son 2 raciones. Porque comes para el mediodía y comes para tarde. No, pero una ración se considera la comida de un día. Vale. O sea, que si es para 10 raciones, que serían para 5 días. No. No, 10 raciones serían para 10 días, serían 5 monedas de oro. Vale. Pero Mako come poquito, que mide 30 centímetros. Sí, pero come. Bueno, pero Mario, Mako come el whiskas bueno. Entonces, menos cantidad, pero el mus del gato. Vale, pues yo voy a comprar
Yo voy a comprar para 8 días, que serán 4 monedas de. Para pasar en D&D Billion, donde se apunta. Ah, vale, ya lo he encontrado. ¿Lo has visto? Si no te lo digo. Te acabo de encontrar. Estas cosas, si queréis, estas cosas no hace falta que las llevéis en D&D Billion, si tenéis más, está más cómodos con inventario en papel o lo que sea, ¿vale? Yo después de que el D&D Billion es perfecto. Sí. Vale. Lo decía sobre todo por Chris y su cara de confusión. ¿Cómo se llaman las cosas en inglés estas? Rations. Vas a inventario, entonces ahí te deja manage equipment, añades y te deja añadir la cantidad y te la pone directamente. No te quita el dinero, te tienes que quitar tú. Animo a todo el chat a seguir escribiendo recetas que están costándoles a esta gente 5 monedas de plata. Ya han dicho berberecho todos los buenos con salsa espinaler, filete de unicornio. Os animo a seguir. No. Salsa de tinta de impresora. A volé. En su tinta. A volé. Bueno, ya pasaré el resto de cosas que tengo. Vale. ¿O tengo una carta? ¿De qué tengo yo una carta? No me acuerdo. Me he acordado de que tengo el diario de Greysas, que todavía no sé si hemos hecho algo con él, lo hemos investigado. No. ¿Habéis leído el diario de Greysas? El diario de Greysas hablaba de cómo Isebeus estuvo investigando los cristales de Pelor, los fragmentos del escudo de Pelor que hay diseminados por el mundo, y como uno de los que había este noble que los dejaba en alas de maternidad para que cogieran esencia de vida, experimentando con él, lo había invertido y Isebeus había decidido que era inútil y había abandonado la investigación. Y entonces Greysas lo robó y se piró, y por eso el cisma entre ellos. No me he enterado de nada, pero guay. Okay. No se pueden usar los hechizos del libro, porque para usar los hechizos del libro hace falta el cristal, y el cristal está en el fondo del pozo. Y aparte de eso, había que ser mago, creo, ¿no? Había que ser. Y estar loco. No había que ser mago, había que ser capaz de tirar hechizos de nigromancia. Vale. Ok, pues. Papas alineadas con tentáculos de Kraken, albóndigas de rata gigante. ¿Quería decir algo? Parece que el señor Saya quiere decir algo. Os quiero. No estoy en contra de ir a Nareley y me parece una de las opciones correctas. Pero ¿no creéis que deberíamos empezar a buscar el resto de la armadura de Beriel? Y adelantarnos a lo que está buscando Zogazar. Si matamos a Zogazar, no hace falta hacer eso. Quiero decir, ¿ves plausible matar a Zogazar ya? Sí. ¿Qué pasaría si matas a Zogazar Freya? ¿Te quedas con su puesto o haces un vacío de poder o qué pasa? O sea, ¿te conviertes en la reina de los Goliath? ¿Es así? Supongo que primero tendrían que aceptarme y no haber un golpe de estado y una guerra civil tremenda. Pero considerando que tengo bastante claro que Zogazar ha engañado a muchísima peña, que dentro de muy poquito ya se va a estar dando cuenta de que los están matando porque son panaderos, granjeros, etcétera, tengo la esperanza de que acabar con Zogazar libere a mucha gente que está ahí por miedo, básicamente a muchos Goliaths que están luchando por miedo. Por otro lado, no sé, Freya tiene claro que si mata a Zogazar ocuparía su puesto o algo así. No funcionaba así, ¿no? La sociedad Goliath adquirió muchas cosas del resto de civilizaciones durante los años de la abundancia y del reinado de la Ernairei y sus antecesoras. Entre ellas, un sistema político no complejo, sino hay mucha gente mejor preparada que tú
entre ellas todas las jefes de los tribus, todos los jefes de todas las ciudades y las jefas de todas las ciudades. Que sí, aparte de que a mí no me gustaría que se me eligiese por ese motivo, o sea, yo democracia a tope ahí. Sí que tu llamado es ser irredenta, y los irredentos no están hechos para gobernar. Por eso, exacto. Así que mi intención es matar a Zogazar e iniciar negociaciones, buscando la paz, siempre. ¿Y no crees que va un par de pasos por delante nuestro? Sí, por eso tenemos que ir. ¿Y no crees que podría ser... no dejarle que recoja tanto poder intentando encontrar el resto de la armadura a nosotros antes de ir a por él? Matándolo me parece muy buena... No me he enterado yo de esta parte del plan. Yo estaba como... ¿Estamos yendo a Nareley para infiltrarnos en el ejército de Zogazar, llegar hasta Zogazar y matarlo? Hasta ahora no era el plan, pero... No tengo intenciones de infiltrarme en ningún lado. Tengo intenciones de ir a por él. Espera. ¿Cuál es el plan aquí? Matar a Zogazar. No, ¿cómo? ¿Crees que cosa es la parte del plan? Cojo mi pene. Ajá. No me voy a cansar nunca de ese chiste. El pene de Freya es su martillo. Cojo mi martillo, voy corriendo hacia Zogazar y le aplasto la cabeza con el martillo. Vale, espera, vamos a hacerlo en paso, ¿vale? Paso uno, estamos aquí. El último paso es matamos a Zogazar. ¿Cuál es el paso dos? Ir. Vale, ¿y el tercer paso? Llegar. ¿Y el cuarto? Rae, yo entiendo que necesitas pensar estas cosas punto por punto. Es un ejército. Yo creo que la idea es ir. Nosotros también tenemos un ejército. Mira hacia atrás, Rae, mira. Hay una calle vacía detrás de vosotros. Sí, pero porque el ejército está en Nareley. Aunque sea un ejército chiquitito. A ver, y en Wickdom, exactamente. A ver, lo primero es ir a ver cuál es la situación. Y luego ya vamos viendo, pero si... Vamos a ver. Voy a mirar a Mako. O sea, en plan... ¿Mako está aprobando este plan o no? Acabamos de deshacernos de una dragona. ¿Qué tan difícil puede ser deshacerse de un caudillo orco que está medio muerto ya? No es orco, pero es... Eso, Colia, yo qué sé, todos los que son grandes me parecen iguales. Gracias, Simpsonit. He comprado cosas hoy que van a tener mucha utilidad. Cojo la mochila y ya pues acepto la inevitable muerte del mundo. Pues vayamos allá. Vamos. A ver, es que... Sí, podemos recorrernos a Areya de arriba abajo buscando trozos de la armadura y mientras tanto, ¿qué? ¿Va a Zogazar conquistándolo todo y matando a un montón de gente? Pues no me parece muy buen plan. Al parecer, como no estoy seguro de que Narga le diese directamente a Zogazar lo que encontró. No, solo lo dio a su maestro. Que si se ve, que es el otro capullo que tenemos que matar. Ya está. ¿Ves? Hay una lista, Rae. ¿Eso te sirve, no? Una lista de gente para matar. Claro. ¿Te gusta más así? No voy a decir quién es la lista en todo este asunto, pero me voy a callar. Yo lo digo. No pasa. Mira, no. Vamos a intentar esto, ¿vale? Pero vamos a acordar una cosa. Si vemos que la misión de matar a Zogazar es extremadamente potencialmente mortal y no tenemos valor, Freya tienes que prometer que te vas a retirar y no te vas a poner como una loca a cortar cabezas con hacha. Lleva el martillo. Primero. Con el martillo. Primero. Yo no corto cabezas con hacha a lo loco. Jamás. Yo jamás quito una vida... Si no es por un buen motivo. Vale. Pero es una situación ligera. Es una situación ligeramente. Potencialmente emocionalmente jodida para ti, porque estamos hablando de la persona por la cual
¿Tu familia está jodida por lo que me has contado? Sí. Pero aprendí una lección muy valiosa en... Ojalá me acordase de los nombres. Lo haría todo tan en la pelea contra Sakasai. Sí, en la pelea contra Sakasai. Que es que a lo mejor quizá puede que sea buena idea que piense dos veces las cosas antes de entrar a matar a... haciendo así con las... Vale, entiende que el único combate que te he visto es ese... O sea, solo combatir contigo a tu lado era como... ¡Ah! Y entiendo tus dudas, de verdad, lo comprendo. Y entiendo tu preocupación, pero... Pero de verdad que lo creo, de verdad creo que es el camino. Que matar a Zogazar, liberar a los Goliaths que estén oprimidos e intentar entablar negociaciones es más rápido y más práctico que buscar un trozos de armaduras que no sabemos. Sí, lo que estoy diciendo es que igual tenemos que hacer la de colarnos entre 400, 500, 600, 1000 Goliaths para llegar hasta Zogazar y quizá no sea viable. Entonces... Pero lo que dice Sharia tampoco es una locura. Si Zogazar se desvía para ir a buscar esas piezas y nosotros estamos cerca y sabemos dónde están, le podemos pillar solo o con menos. ¿Y cómo sabemos que Zogazar...? El plan yo creo que sigue siendo el mismo. Acercarnos hacia donde están y ver lo que está ocurriendo y enterarnos de lo que está pasando, porque no sabemos lo que está pasando. Vale, claro. yo estoy abierta a que los planes cambien porque por la cuenta que me trae, porque si no ya me hubiera suicidado hace muchísimas semanas estando con vosotros. Pero eso a mí me parece que es lo suyo. Ir, ver y ya... Improvisar. Vamos viendo cómo... Señor Mako. ¿Nos dejará quedarnos el fuerte si lo defendemos? En estos momentos, Rai se quita las gafas de soldar y empieza a limpiarlas en plan... Bien, bueno, vale. El plan es el siguiente. Vamos a ir y no vamos a morir, ¿vale? Luego todo lo demás son bonus. Mejor plan. ¿Vale? Sí, es el mejor plan. Y si por el camino podemos encontrar... escamas de dragón o una solución para Dorne, pues eso sería súper fantástico. ¿Qué es de Aliyah? ¿Dónde está Aliyah? Aliyah se decidió a vosotros ayer y no la habéis visto hoy. ¿Ah? Aliyah se queda en Corcliffe. ¿Y cómo va a ayudar eso a Dorne? ¿No? ¿Por qué iba a ayudar a Jordan? O sea, Aliyah y Dorne tienen sus cosas claras. Okay. Aliyah le dijo a Dorne que si alguna vez recuperaba o encontraba una forma de recuperar su divinidad, le ayudaría. Sí. Eso. Vale. Había yo campanas, no sabía dónde. Me lleva a la segunda pregunta. Rae, tú entiendes un poco más de dragones. Narga ha desaparecido. Sí. Pero cuando estaba Mako hablando con ella, en uno de los momentos le vi que su pecho se iluminaba. Barrera. ¿Eso es indicativo de...? ¡Hija de puta! ¡Se estaba haciendo un nido! Vale. ¡Para poner un huevo! Y la siguiente parte es cómo se fecundan. ¿Cómo ha podido tener un...? Vale, espera. Pues cuando un dragón, papá, quiero mucho a una dragona. Y la última pregunta. No. Lo cual... Wow, el sexo entre dragones es más raro. Muy raro y aburrido. Sí. La respuesta a todo esto y a lo que queríamos llegar. Tenemos a un supuesto dragón padre que va a estar buscando a su hija que ha desaparecido. ¿Hijo? ¿Había una canción entre los bardos? Para esta situación, creo que era dragona soltera, lucha por maestro. Era madre soltera, era, la había hecho por su cuenta. No tengo trato como para solo ver. Solo quiero hacer tiempo, constatar el hecho de que haya algo más. Voy a intervenir un momento. Que estemos atentos a. Por lo general. Los dragones, particularmente los cromáticos, residen por combustión
residen en los planos elementales. ¿Vale? Vosotros conocéis la existencia de... ¡Ha nacido! Ya no voy a poder volver a ver esa bolsa ni ese boli de la misma manera. A partir de ahora son genitales de drago. El plano material y sus dos planos gemelos residen en la cosmología habitual de Areya. Están encima de la base de los cuatro planos elementales y los subplanos intermedios. Y en esos planos elementales, fuego, aire, agua, bla, 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 es donde existen, nacen y crecen y normalmente viven los dragones. Los dragones en el plano material son la excepción. ¿En serio? Uh-huh. O sea que podemos haber mandado a la dragona, de hecho, a su plano de origen. A su puta casa. ¿A su puta casa? ¿Es una opción? A su puta casa. ¿Es una opción que se haya ocurrido? ¿Hay algún tipo de conexión entre los dragones? No sabes, vale. ¿Real? Sí, me voy a decir. Estamos ligeramente racistas hacia los dragones. Tienen su cultura y sus cosas y hacen sus cosas por separado y a veces follan y tienen hijos, no sé. ¡Oh! Hola, Rae, ¿has dicho? ¿Hola? ¿Qué ha dicho? A veces hacen el amor. Y después. Entonces. No tenemos de qué preocuparnos. No, lo que quiero decir es que probablemente estemos muertos. No, probablemente estemos perdidos y condenados porque haya dos dragones que quieren matarnos. Sabía, de verdad le has dicho a Rae que no tenemos de qué preocuparnos, pero tú no la has visto. Me ha parado de temblar como si fuera un chihuahua desde que hemos salido. Ah, estáis hablando ya, estás andando hacia el norte ya. Sí. Ah, vale. No, por saber. Se puede andar y por saber si todo esto. Muy bien. No, sí, no. Vale. En este momento tengo serias dudas sobre la vida sexual de los dragones. Uh-huh. Eso hay que investigarlo. Te lo explico. Tengo mucha curiosidad. No deja el saco. No. Tú para. No, pero los. O sea, quiero decir. Si son. Allá vamos. Si ponen... Se acabó la sesión por hoy. Son ornitorrincos, Ha sido un placer. Vale, tampoco sé. O sea, lo de los ornitorrincos. Sé que salen de huevos y luego maman de la leche que se rocía por encima a las madres. Pero los dragones tienen pene y las dragonas vagina. Y el huevo es donde está. Y el, ¿cómo eso es reduccionista para empezar a hablar? Sí, no, desde luego. Ojalá, pero claro, es que no son mamíferos. Entonces, si no son mamíferos, ¿cómo funciona la fecundación del huevo del dragón? No sé, ¿cómo se fecundan los pájaros? ¿Es magia? ¿Cristina o lo está hablando Freya? Sí. Vale, perfecto. Señor Mago, ¿hay alguna forma de dormirla? Dejarla un rato. Yo solo sé que soy de natural curiosa. Que nos ataquen unos asesinos pronto. ¡Uno bandido! ¡Por favor, tal cual! No me estáis contestando, me parece fatal, sigo teniendo dudas. Me has quitado la bolsa, ya no puedo hacerla. No, pues recupera la bolsa, si me lo vas a explicar, recupera la bolsa. Era mi marioneta. Freya. ¿Y si un dragón de fuego y una dragona de hielo se ponen a la faena, a quién le duele más? Se anulan al revés. Durante la siguiente hora, Freya va en silencio pensando en si una dragona de hielo y un dragón de fuego. No, pero bueno, seguís avanzando. Esta parte de. ¿Por dónde vais, por cierto? Porque tenéis el camino de la costa. Por el camino. Tenéis el camino de la costa. No, que evitemos el camino. Un camino. No hacia... por el camino. A ver, varias opciones, ¿vale? No os puedo enseñar el mapa de la región porque todavía no lo tengo terminado. Uh-huh. Pero básicamente de Horncliffe salen dos caminos, ¿vale? Principales, dos grandes caminos. Hacia el norte, perdón, hacia el este, hay uno que va hacia Merin, una ciudad en la que ya estuvisteis, que luego va a Wigdon. Y de Wigdon podéis coger, como hiciste la última vez, un barco al norte. O seguir el camino de la costa, ¿vale? Uh-huh. El del norte pasa por dos pequeñas ciudades que hay aquí. Vigan, que es a donde se fue la gente evacuada de la ciudad. Marsh, más al norte. Y luego, básicamente, Prado, hasta que llegas al norte del mar interior enorme ese que cruzasteis en barco.
¿Vale? Y desde ahí puedes girar un poco hacia Nerley. Obviamente vamos, si podemos pasar por Vigan, que hay opción, vamos a pasar por Vigan a recoger a Dante. Pasar por Vigan es un desvío de una tarde entera. Una tarde. Ningún problema. Una pregunta, ¿queremos parar en Wisdom y enterarnos de cómo va la situación de camino hacia Nerley o vamos a pasar completamente de Wisdom? Un momento. No creo que nos haga falta realmente parar en Wisdom para nada. Tenemos prisa, si queréis coger el camino de Wisdom, pero sin parar en Wisdom y no perder esa tarde haciendo el desvío. Yo creo que es la mejor opción. Pues entonces no vamos a por Dante. No, seguro. Yo sigo pensando en lo que sea más rápido de los dragones. Lo que vayamos más rápido, pero tenemos que darnos prisa. Sí que es cierto que si pasamos por Wigdon y aunque no entremos dentro, si conseguimos información sobre cómo están las cosas al norte, nos podemos evitar irnos muy al norte y encontrarnos con que no podemos hacer nada. Quizás preguntar a un guardia afuera, tampoco hace falta parar ni quedarnos, podemos irnos directamente, sí. Sí, esa idea parece buena. Sí, vale. Vale, al este entonces hacia Meereen es un camino, es un camino más largo, ¿eh? Añadís. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es el camino que no implica un desvío en...? A ver, un momento que voy a hacer un pantallazo y os lo paso directamente. Tardo exactamente un minuto en prepararos el mapa, ¿vale? Vale. Ok. Vale. Tienes que guiar todas las tropas, ¿verdad? Mortales. Vale, pues mientras prepara el mapa. ¡No! El semen se hace vapor. El otro. Chris, venga, se hace vapor. Vamos. Mako, la próxima vez que tengas que convencer a una dragona de que te deje comerle la cabeza, le tienes que preguntar por su vida sexual. Que te lo explique a ver cómo funciona esa movida. Vale, no hay problema. Vale, gracias. Se lo he dicho para que se calle, ¿no? Pero es que es verdad. O sea, ¿son más como pájaros o son más como lagartos? Joder. ¿O como o como peces? A ver, voy a poner aquí groseramente encima del mapa principal. Este es en el mapa nuevo, ¿no? Lo que pasa es que no lo sabéis. Este es en el mapa continental miradla, nuevo. Miradla, pero no digáis nada. El problema es que no tenéis listos, pero no lo sabéis. ¿Se ve, chiquis? Sí. Vale. Esto iría más o menos aquí, ¿vale? ¿Cómo encaja? Me cago en Dios, qué bueno soy. Vale. Horncliffe es el lugar en el que estáis, ¿vale? Mierda, me ha quedado aquí un círculo en medio que es el ratón, no pasa nada. Como veis, podéis ir hacia el este, hacia Wigdon por vía Meereen. Vale, sí. O podéis ir hacia el norte, hacia Marsh. Desviaros un momento, voy a poner esto a la gente para que lo vea. Vale. Realmente podemos estar por cualquiera de los lados. Desviaros un poco hacia el oeste, a Vigan, vale. A recoger al perro, volver, seguir hacia Marsh y luego ir al norte, ¿vale? Vale, o sea, Nerley, ¿cómo veis? ¿Estamos hablando de eso un día? A ver, de Horncliffe a Wigdon hay casi 3 días. ¿Vale? Si los hacéis hacia el norte, os vais a plantar en el más allá del río este. ¿Vale? ¿Vale? Vale. El camino de Wigdon es un poco más lento. Porque además luego todavía tenéis que hacer todo el camino de la costa y no es directo. Bueno, pues vamos a Marsh y si no pasamos por Vigan y adelantamos. Aunque no recojamos a Dante. Vale, pero ese camino lo que implica es que no vamos a tener tanta información porque no vamos a pasar por la capital. Pero llegaremos antes y la gente. Y la gente de allí estaba desesperada porque ya llegamos tarde. Estoy de acuerdo. Mars. Perfecto. Mars. Además, Mars y Wigdom, si no me equivoco, tenían algún tipo de relación costera o algo así. Igual por ahí ha llegado la información. Quizá, sí, Marsh, pero... Marsh tiene. A ver, este mar interior es el que está petado de elementales de agua. Si recordáis. Sí. Vale. Sí. Pero Marsh normalmente tiene una relación marítima con Wigdon, sí. Intercambiando cosas y cosas. A lo mejor tienen un barco que nos pueda dejar cerca de Nerley y nos ahorramos la caminata. También. ¿También? Podemos probar. Vale. ¿Vale? Sí. Ok, pues bueno. Tiráis para el norte por el camino hacia Marsh. Hablando de sexo de dragones y estas cosas, efectivamente veis... ¿Los huevos son blanditos o son duros ya?
¿Veis gente que marcha? ¿Cuál? ¿El esperma cuándo llega? ¿Antes de que se forme el huevo? ¿O el primero? ¿Qué es primero? ¿El esperma o el huevo? El huevo. Freya, claro. ¿No hay un enemigo ahí adelante? ¿Veis gente que marcha hacia el sur? ¿Veis gente? ¿Veis personas incluso? ¿Pero tienen pene o no tienen pene? Incluso Eron llegas a reconocer a algunas personas de Keshin, gente que va muy al sur. Pero también veis gente que tienen pinta de comerciantes de Marsh, pescadores, gente que está huyendo ya de los rumores de que una vez se tome Narley, Zogazar tendrá el control de toda la zona norte, de toda la frontera. Narley es un fuerte interesante. Está, como veis ahí, a un lado tiene el mar y al otro un enorme acantilado. No, no es un corte y ya está, ¿no? Pero es complicado subir por ese lado. Es por eso que el fuerte está específicamente ahí. Y desde él se puede controlar muy bien prácticamente todo el terreno hasta la mandíbula. Son 50, 60, 70, 100 millas que se pueden controlar súper bien. Narley... Me cago en mi vida, Narley está al lado de Colaer. Está un la día, vuelta que hemos dado. Un día y pico de Colaer. Oh. Algo más, a dos días de Colaer. Narley importa lentes y telescopios de Coltorum, de la capital de Rochan, de los enanos. Precisamente para controlar toda la... Es un puesto muy, muy, muy potente, porque desde ahí, es una zona muy segura, muy fácil de defender, controlas toda la frontera. Y claro, los rumores dicen que eso está mal guarnecido y que lo va a tomar el caudillo y Taugan, su general, y que va a caer, y que lo siguiente, pues, o es Marin o es la propia Wick, ¿no? Vale. El día transcurre sin más novedad. Llegáis a la bifurcación hacia Vigan. ¿Qué vais a hacer? Seguir recto. Vale. ¿Seguro, señor Mako? Tenemos prisa. Vale. ¿No quieres que nos acerquemos mientras ellos adelantan? Que nos acerquemos. ¿Quién se está adelantando y a dónde? Tenemos prisa. Vale, pues no pasaremos. Lo que tú quieras. Seguís hacia el norte, hacia Marsh. Y lo que quiere decir, Mako, es que podemos ir tú y yo si quieres, yo te acompaño y que vayan ellos subiendo para arriba. Ya, pero es que tenemos prisa. Vale. No la podemos noche, perder el tiempo. Lo que tú digas, Mako. La noche se alcanza más o menos a medio camino entre la bifurcación que va hacia Vigan y Marsh. ¿Vale? Uh-huh. El camino está muy concurrido. Parece que ofrece cierta seguridad, pero también la clase de gente que estáis viendo no es exactamente viajeros honrados en general. ¿Sí? La gente que nos cruzamos va en sentido contrario a nosotros. Casi, ¿verdad? Todo el mundo va hacia el sur, sí. Vale. Entendido. ¿Qué queréis hacer? A ver, ¿cómo de cansados estamos? ¿Creéis que podemos seguir de noche y mañana ya descansamos? ¿Intentamos llegar a Mars y descansamos en Mars? ¿Cómo os veis? Intentamos llegar a Mars y si conseguimos un barco, descansamos en el barco. Venga, yo lo veo. ¿Qué opináis el resto? Lo que vosotros digáis. Importante por la noche esquivar los bosques. ¿Vale? Vale. Uh-huh. Vale. No necesitamos dormir ni nada. ¿Vale? Vamos. Vale. Marcháis durante la noche. Necesito a alguien voy que... A hacer... Sí. Voy a hacer café. El café no sirve si no estáis haciendo una guardia. Si estás marchando, no sirve. Ok. No da bonificación. Pues entonces no hago café. Aún así, durante la noche voy a pedir tirada de percepción a quien vaya liderando la marcha. ¿Vale? Pueden ser hasta dos personas. Y así tiran las dos o tira una en ventaja o como queráis. Se ha llevado adelante. ¿Vale? Yo normalmente voy delante, pero por la noche no. Por la noche yo soy un... Yo puedo ir con Sari adelante. Por eso vale, yo pues no. Hacer tirada de percepción luego, por favor. Vale. Yo funciono regu. Yo muy bien. Humo, ¿qué ha salido? Dime. 21.
4 y me parece que son 7. Humo, que no me dejas ver, un momento. Mira cómo le mira. En plan de, tío, pero ¿qué dice? Cabeza. Yo quiero fijarme también, sobre sí, todo, 11, en 11, 11. Si nos cruzamos a alguien que yo reconozca y que me pueda dar mala espina o lo que sea, ¿vale? Pues ir un poquito con cuidadito. Vale. Pero si... ¿Y Dorn también reconocería, podría reconocer? Sí, pero ya serían tres personas. Vale. Dorn va con piloto automático. Vale. Vale. Y mira que sería el que más sabe de la conversación de Freya. ¿Cuál? Ah, no, sí. La noche pasa tranquila. Seguís el camino. El camino no es seguro, pero vosotros no sois una comitiva a la que la gente tenga muy claro que es hora, que es buena idea atacar. Eroan, sí ves algunas personas. No nadie que reconozcas per se, pero sí reconoces el tipo de persona y el lenguaje corporal y las trazas de jerga de ladrón, los signos y unas cuantas miradas asesinas. Después los incidentes se desescalan sin problema. Vale. Sí que os voy a pedir a todos tiradas de constitución para ver cómo lleváis lo de no dormir esta noche. Vale. Tirada de salvación de constitución, ¿vale? Salvación, espera. Mal. No. 8 billion de billón. Salvación de constitución, que es note, esto. Todos los años desde el momento de Ryan. 13 más. No sé qué tengo que sumar, Samuel. ¿Qué tengo que sumar? He sacado un 13. Tu tirada de salvación de constitución pondrá un número. 3. Más 3. Pero también pone un 16. No, eso es constitución. Tirada de salvación, no constitución. Tirada de salvación es. Perdón. Eso. Perdón. Esto era. Esto estaba por aquí en el. Vale. Si es D&D Billion, está arriba del todo, casi a la izquierda. Arriba a la izquierda, ¿verdad? Sí. Es más cuadradito más. Donde pone saving throws. Pero bueno, que si he superado 12, no tienes problema. 19. Perfecto. 19. Quien haya sacado 10 o menos, tiene un punto de agotamiento, ¿vale? Yo. Perfecto. El punto de agotamiento se puede apuntar en D&D Billion. Sí, en estados. Estado. Sí. Conditions, arriba a la derecha. Conditions. Y de hecho, la gente que esté viendo el stream podrá ver quién tiene ahora el punto, en teoría, el punto de agotamiento y quién no. En nuestro maravilloso widget allí, que de aquel lado. O en aquel lado, no lo sé. ¡Qué chati! Arriba, en donde pone conditions, que abajo del todo. Abajo hay que poner exhaustión y tienes que darle uno. Ok. Vale, eso te da desventaja en las tiradas de habilidad. Vale. Yay. El amanecer os alcanza todavía en el camino. Maco. Y seguís hacia el norte. Maco. Dime. ¿Tú no conociste a coño, el Piedro? Dyson. A Dyson. Dwayne. Dwayne, no era Dyson. A Dwayne, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sí conociste a Dwayne? Es que sí, ya el tiempo ya no tiene sentido, en este plano tampoco. Solo me acuerdo de que me desperté, estaba allí y luego desapareció. Y luego lo que me han contado. ¿Tú crees que Dwayne tenía pene? Porque era de piedra. Joder. Freya, no. Por agua. Mientras tú arreglas esto. No vamos a tener esta conversación. Maco, vale. Sabes que la siguiente pregunta va a ir por ti, ¿no? No, porque eres un gato, es un mamífero, sé que tiene pene. Eso lo tengo muy... Que yo sé que todo esto es capacitista o racista o algo malo de alguna forma, pero tengo dudas, tengo... Basta, tengo mucho sueño, basta, Mario. Y sobre todo tengo mucho sueño. ¡Mario! Pues las dudas siempre hay que preguntarlas, yo soy de esa... ¿Verdad que sí? Claro que... Freya, si tenemos tiempo, Rae, ¿qué haces? Te compraré un libro. Sacar un dado de una bolsa. Ah, muy bien. ¿Que si tenemos tiempo, qué? Que te compraré un libro. Esas cosas las aprenderé en los libros. Bueno, yo he aprendido muchas cosas en los libros. ¿Será uno que tenga muchos dibujitos? Estamos teniendo de verdad una conversación sobre... ¿Por qué dice? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Me estás insinuando algo?
Hostia, no, no, es que como dice Erwan, que esas cosas no se aprenden en los libros, pues yo digo que será uno que tenga muchos dibujos que sean ilustrativos de la situación en la que estamos discutiendo. Ok. Los dibujos ayudan mucho. Los grupos normales de Dragones y Mazmorras compran Smut. Vosotros vais a pedirme revistas porno, lo sé. Directamente revistas porno. No. El Playboy. Manuales científicos de reproducción. No, manuales científicos, ¿eh? Claro. De reproducción después, de diferentes tipos de especies y razas. Algo después del mediodía, muertos de hambre ya comiendo en el caballo, llegáis a Marsh. Llegamos. Una ciudad muy pequeñita. ¿Eh? Una pregunta solo, de nada. ¿Nos tenemos que quitar raciones o...? Sí, iros quitando un par de ¿cuántas? Raciones. ¿Cuántas? Dos. Este es el segundo día que estáis en camino. Por mantener un poco los... Oh, joder, espérate. ¿Las raciones están también en Indivision que no has encontrado antes? Sí, sí. ¿Dónde? En equipamiento, inventario... No, sí. Manage equipment... No tengo de eso. Sí. Un botón a la derecha. ¿Dónde tienes equipment... ¿Ves que hay como un embudo? Al lado del buscador hay como un embudo. Ah, sí. Y al lado del embudo es Manage Equipment. Sí. Saco la bolsa, ¿no? Ahí en el buscador pones Rations. Te aparecerá la opción y te puedes elegir cuántas quieres. Y te aparecen en Inventario. Vale. O sea, ¿vale? Aquí añado las que sean y luego les quito. Correcto. Vale, y las puedes, luego si picas encima puedes restar directamente, te sale una ventanita y le puedes restar y sumar y lo que tú quieras. Vale, bien, sí, de momento me lo voy a quitar aquí porque no sé qué estoy haciendo. Tutorial. Mon está ya llorando. Sí, sí, y con razón, pobrecito mío. Ojalá tuviera apuntadas aquí mis raciones, ¿no sería eso fantástico? Voy a abrir otra vez la ventana porque me estoy asando. Espero que no estén asesinando niños como antes. Espero que no queden niños vivos ya ahí. ¿Qué? ¿No? ¿Mm? Además, seguro que eran adolescentes. Si son adolescentes, ya no cuentan. Vale, es una. Sí, hay varios niños. Mars es una ciudad pequeñita de pescadora. Y es que además está prácticamente desierta ahora. Vamos al puerto. Sí. El puerto es. Hay un pequeño muelle. Es una ciudad. Es una ciudad achaparrada. Es una ciudad de edificios grandes y anchos. Una ciudad que siempre tiene espacio. Ahí al lado de. Al lado de este. Lo diré, de este pequeño mar. Está chaparrada, o sea, cada vez uno que se hace una casa, pues dice, ¿cuántos metros quiero? Pues todos. Y se hace la casa. Casas grandecitas. Es un pueblo tranquilo. Y ya os digo que faltan cosas ahora mismo. La gente se ha llevado todo lo que tenía rápidamente hacia el sur. Queda un tercio de la población. Y en el pequeño muelle de la ciudad encontráis, sí, unos barcos, unos cuantos marineros, sí. ¿Cuál es el que parece que tener menos aprecio por su vida? No lo sé, no tira de perspicacia. ¿En desventaja por el que está cansado o normal? ¿Te ha caído la...? Sí. En desventaja, entonces, sí. He sacado un 20. ¿Ha sacado un 20? Oh. ¿Ha sacado un 20? ¿Y qué más ha sacado? 20. Un 13. Oh. No, bueno, con tu perspicacia. No, está mal. Yo no tengo mucha perspicacia. Tengo es perspicacia. Verdad que va con sabiduría. ¿Perspicacia es insight? Sí. Insight. Sí, 16. Hay un tipo llamado Nord que os da la bienvenida. ¿Qué tal? No tengo muchas ganas de vivir. Nord es como Nord, no, pero... ¿Ves un...? Sí, realmente sí. ¿Nord? ¿Dron? No, Dron. No, sería... Hay un pescador allí que está... Que le ves que está... Está volviendo de la faena matutina todavía. Y tiene una cara de pocos amigos que flipas. Tiene una buena pesca, pero aún así no parece muy contento. Muy buenas. Pues estamos pasaje para...
Buscamos para... ¿Hook? Buscamos pasaje para el norte. ¿Cómo del norte? Queremos llegar hasta Narley. Así que lo más ¿quién va a Narley? No. ¿Cómo que a Narley? A ellos espera la muerte. Literalmente la muerte. Si nos matan antes los elementales. La muerte. Novatos sí. De mierda. Novatos de mierda. Solo un pescador experimentado y sin miedo a la muerte podría llevarnos hasta allí. Ah, que queréis pagar. Pagarme para ir a Narley. Sí. Haberlo dicho antes, sí, claro, hombre, subí. Os pide. Este señor os pide 10 monedas de oro por ir hasta la esquina más norte de. ¿En total? Sí. ¿En total o por persona? En total. Se va a acercar, Rea para. Aparentemente es la comida de 20 días. O sea que no está mal. Va a hacer así, va a sacar 20 monedas de oro y va a decirle por lo bajito al pescador. Si a la de los tatuajes le cuentas aventuras de dragones que tengan que ver con sexo durante todo el viaje y la mantienes entretenida, te llevas 10 de oro extra. Eso está hecho. ¡Toma! Dios, ¡no! Y tira para adelante. A partir de ahora... Por un viejo, os ponéis en marcha en este barco con Nord el folladragones. Me retiro, he ganado yo San Dragón. Ahora me va a venir un señor que no conozco de nadie y me va a hacer hablar de sexo con dragones. Todo el rato, este señor se ha follado dragones de todos los colores. Cromáticos, metálicos, los ha visto copular entre sí, ha copulado con ellos. Ha estado en orgías dragónidas. Ha sido... ¿Dónde está en plan...? ¿Dónde está triggereado a tope? Os quedan... Socorro. Lo malo es que si mato a este lloraréis más que si mato a yo que sé, a Freya. Porque ahora ya este es un clásico ya. Wow. Ay. He hecho la choza por encima de mí y me voy a dormir. Vale, un momento, vamos a parar un segundito. ¿Estamos ya en el barco? Sí. Vale, ¿qué hora es? Es algo después de la hora de comer. Vale, ¿puedo comprar raciones antes de subirme al barco? Habías comprado raciones en Warfleet, cuando todo el mundo compró raciones, ¿no? Vale. Apúntatelas. No estamos por hecho que sí. Vale. Sí, Marsh es un páramo prácticamente. Ok. Este señor os informa de que va a tomar las rutas que los pescadores con el tiempo han ido deduciendo que tienen menos elementales. Menos elementales es bueno. Con lo cual tardará algo más de lo habitual. Pero que para el anochecer deberíais estar al norte de este mar que no me acuerdo cómo se llama y estoy buscando y no lo encuentro. El mar este. El remanso, cojones. ¿El remanso? Nope. Podemos descansar, ¿no? Podéis descansar en el barco. Sí. No es un barco, o sea, podríais hacer un descanso corto. Pero no es un sitio que os permita tumbaros a 6 personas. Vale. ¿Entonces no he podido echar la choza? Has podido echar la choza. Has podido echar la choza, pero no puedo dormir en ella. ¿Por qué no puedo dormir en ella si yo soy pequeñito? Si todos los demás están dispuestos a no hacer descanso largo, tú puedes hacer un descanso largo. En plan, te echas en el fondo. De un los lado, demás que te apañan. Te apañas, ¿no? Pero sí. Pero los demás no, los humanoides no podéis descansar en esta barcaza. Okay. Vale. Uh-huh. Y... Ni descanso corto ni nada. Descanso corto, sí. Si queréis hacer un descanso corto. No me aporta nada. Pero lo mismo os debería dar. Y eso. Más, algo después de la anochecer. El tipo atraca al norte del remanso. Os da las gracias por sus 20 monedas. Os recuerda que ha follado con muchos dragones. Y empieza a remar de vuelta mientras os marcháis. Vale, ok. Y Freya, si ahora no vuelves a hablar nunca jamás de dragones, perfecto. No digas nada si estás de acuerdo. Gracias.
Deberíamos descansar en algún momento, poder dormir. Sí, no debería. Queremos llegar a Narley así. Yo he dormido en el barco, pero me apunto a dormir. Yo quería descansar, pero alguna de las historias que he contado me ha parecido muy interesante. ¿Qué he aprendido? ¿Qué he aprendido sobre sexo de dragones? Que Nord es el rey del sexo con dragones. Todos los dragones se quedan increíblemente satisfechos después de follar con Nord. Perdón, no tienes ni Nord. Puñetera idea de cómo funciona el sexo con dragones, ¿verdad? Yo sí. Nord no. Nord se lo ha inventado todísimo. Nord quería entretenerte y ganarse 10 monedas. Vale. Entiendo. O sea, ahora estoy confundidísima. Es un cacao mental del copón. Muy bien. O sea, salgo aproximadamente con esta cara del barco. Uh-huh. Aunque tengo que decir que me gustaban más las historias de Ralmi de Follagros. Pero bueno. F. Ralmi. El creador lo guarda en su lugar. Igual deberíamos comenzar a hacer amigos y contactos que no se dedicaran a follarse a criaturas aleatorias. No. ¿Aleatoria? Perdona. Es de todo menos aleatorio. Quiero decir, un ogro, otro dragón, es el siguiente que va a ser. No sé, elfos. Y sigue caminando. Dragónidos. ¿Eso ha sido un ataque? ¿Eso ha sido un ataque gratuito? No sé, igual los dragones tienen sus cosas buenas, ¿vale? Y sigue caminando. Rae, ¿hay algo que no nos hayas dicho sobre tu relación con los dragones? Rae, ¿por qué te enfadas cuando Mako envió a la dragona a otro? ¿Qué? Tienen el pene enroscado. ¿Qué son patos? Sí. ¿Los patos tienen el pene enroscado? Ay, Cristina, sí. Por favor. No, sí. ¿En serio? Sí. Sí, sí. Y sí, en plan sacacorchos. Y las patas también tienen la vagina, pero no siempre en la misma dirección, entonces es como muy difícil. Mon, cuando me escribas el resumen de este capítulo para subirlo al podcast, intenta omitir el 90% del omitir capítulo. El capítulo entero, sí. Ajá. Gracias. Esto es biología básica. ¿De qué ha ido esta sesión? Nada, se han movido y... Se han desplazado. Yo tenía preparadas cosas, pero moverse. Se han desplazado hablando de follar. En el podcast, cuando hablábamos de esto, se da una voz por encima de y ocurrieron cosas y avanzaron sí, sí. Por el camino. Vale, ¿vais a acampar entonces a descansar? ¿O no? ¿Vais a seguir? Sí. ¿Sí? Por favor. Vale. Por favor. Vale. ¿Guardias o a lo loco? Una pregunta, ¿por dónde estamos ahora? Entonces, más o menos en... Para que no tengas una idea, o sea... Estáis más o menos en el mismo sitio en el que os dejaron cuando os trajeron de Wickdom. Vale, o sea que podríamos decir que estamos a un día de viaje de Wickdom. Sí, lo que pasa es que tenéis que ir hacia el este para empezar a subir el risco. Y tenéis que subir el risco, que es así. ¿Un risco? Es cuesta arriba. Ahí va a costar un poco más, pero sí. ¿Vale? Una jornada más o algo más hasta que lleguéis, sí. Guardias. Guardias. Yo hago la primera, como siempre. El señor Mago está descansado. Hago turno doble. Vale. El señor Mago está durmiendo ya. Sí, yo también. Vale. Pues yo puedo hacer la última. Ok. Uh-huh. Uh-huh. Vale, Sarah, pues tira. Yo nos estamos babeando en uno al otro. Baja el micro si quieres hablar porque no se te oye bien ahora. Perdón, es que como estoy crunchy crunchy y luego Diego me riñe, pues eso. Vale. Que Mako y yo estamos babeándonos el uno al otro. Vale. Ya inconscientes. Vale. Sharia, tira percepción, por favor. Vale. En D&D Beyond no tiene en cuenta el cansancio. ¿Tiro en desventaja? ¿Tiro las dos? ¿Tiras en desventaja? Venga. Vale, un 11. Y un 15. ¿Ya has 11. Sumado todo? Sí. Es una noche relativamente tranquila. Esta zona es bastante seca. No hay... El bosque más cercano está a unos 100 metros de vosotros, 200 metros de vosotros hacia el norte. Y a mitad de la noche, de él, oyes una voz. Sharia.
No respondo en principio. Rainan. Pero me quedo escuchando. Trae a Rainan. ¿Quién eres? ¿Me suena de algo? Haz una tirada de... Haz una tirada de percepción. Otra vez. ¿Desventaja? Uh-huh. ¿Por qué Rainan? He sacado un 25 y 17. No necesariamente te suena la voz en concreto, pero hay algo en la cadencia casi musical y en el eco que tiene en tu mente que te recuerda a las criaturas feéricas de los bosques de Kurri. Muertos todos. Vale, pues con mucho cuidadito me acerco a Rainan. No. ¿Quieres descubrir algo muy chulo? Vamos. Voy a invocar la torreta lanzallamas. Tal cual. No. No, es que tiene forma de dragón, Y es como, no. Acompáñame. No. Acompáñame un momento que vamos a mirar a ver si vemos, he oído algo raro. Acompáñame un momento a ver qué podemos descubrir. No, mira, espera, he aprendido una valiosa lección en la vida. Me acerco hasta donde está Freya. Le pego una patada a Freya. Freya, nos estamos moviendo, estamos abandonando el campamento, estamos caminando, avisando a los demás. Muy bien. ¿Dónde estás? ¡Muy bien! Estoy muy orgullosa de ti. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos despiertos? Saria está haciéndome proposiciones sexuales. ¿Saria? No sé de dónde se ha sacado eso. Solo quería que me acompañase a investigar un momento. ¿A investigar el qué? ¿Y por qué no me has despertado tú? Todos sois en vuestra cabeza. Iron Beard, te estamos esperando. Vale, ahora esto es creepy y raro, y ¿podrías presentarte primero? ¿Qué está pasando, Rae? No tengo. ¿Tú sabes qué es esto? Claro, completa y absolutamente. ¿Quién coño eres? Ok. Ni puta idea. Si lanzo la choza no podrán entrar, sea quien sea, y podremos dormir 8 horas hasta que salga el sol. ¡Tú ya has dormido! Es un gato. Soy un gato. Freya, ¿te quedas aquí un momento? No. Voy a despertar a Mako. ¿Eroan está despierta? No, nos despierta a todos. Dice, ¡ah! Dorn, ya lo sé. Dormir. Ya lo sé. Dorn habla de sí mismo en tercera persona cuando tiene sueño. Que sí, pero que, que nos están hablando en la mente. Hay no sé qué movida hay. Pero hay una movida y Saria quiere hacerle caso a la movida porque aparentemente no ha aprendido absolutamente nada en los últimos meses. Que ¿escuchamos la movida? Cúpula impenetrable y nos dejan en paz hasta mañana. Pero ha dicho mi nombre. ¿Cómo sabes mi nombre? Quiero saber por qué sabes mi nombre. ¿Quién ha dicho tu nombre? No lo sabemos, una voz en nuestra cabeza. ¡Sé cómo suena! Pero no, ahora que tú estás despierta, a lo mejor si vuelve a suceder tú también la oyes. ¿Vale? ¿No he soñado nada raro? Me han despertado. Estaba. A ver, cuéntanos qué ha pasado. Estaba en la guardia, he oído las voces y me recuerdan. Me recuerdan cuando vivía en Kurri. Es como si el bosque me estuviese llamando. Eso suena terriblemente mal. No tan mal cuando eres el sucesor de la Tani. ¡Hala! Y lo sueltas así. ¿Eso no es como el cargo más importante de todo el país? ¿Qué eres? ¿Quién? ¿Eres un príncipe? No soy nada.
Oh Dios. A ver, confiar. ¿Sabéis? Confiar una vez en mí. Dejadme ir a investigar. Y me gustaría que Rainan viniese conmigo. Con Rey. Quedaros aquí un momento, nos vais a ver en todo momento. Y si ocurre algo, os llamamos. No sé, Rae, ¿tú qué opinas? Vamos a morir todos de una forma o de otra, da igual. Sí. ¿Y si vamos todos? No, si vamos todos. ¿Qué vamos a estar el resto haciendo aquí mientras tanto? Mirar el fuego. Pues vamos todos. Hablo en mi cabeza, por si a eso, ¿qué te parece que vengan todos? Que vayamos todos. No tiene respuesta. Tienes la mirada así. Tienes la mirada así como perdida. ¿Saria? ¿Estás aquí? Parece lo de siempre, no veo diferencia. No veo. No. Pues yo saco el lirarco y empiezo a tocar el lirarco. ¿Eso es una lira y un arco? ¿Verdad? Sí, mola un montón. ¿Vais hacia el bosque entonces? Uh-huh. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Os voy acercando. No es un bosque exactamente. Los árboles. Hay bastantes árboles, pero están, no os dejan espacio. Hay claros, abundantes y tal. Y cuando os desviáis un poquito de la. Del lugar en el que venía la voz, oís de nuevo estas risas. Giráis. Salís hacia ellas. Hasta que llegáis a un claro. En el que hay un. Yo te puedo decir que es la primera vez que me pasa. Había oído hablar de ellas, pero no las había sentido. Uh-huh. Okay. Sí. Vale. Voces inquietantes. Llegáis a un claro en el que oís por última vez las risas. Y veis una serie de árboles que lo rodean. Y en uno, algo alargado que sobresale de uno de ellos a la luz de la luna. ¿Algo alargado que sobresale de un árbol? Sí. No. ¿Una rama? Algo brillante que sobresale del árbol. ¿Un pene de árbol? Si el árbol no tiene un pene brillante. El árbol no tiene un pene brillante. Si algo de aprendizaje, porque todos los bichos tienen pene. Y algunos redondito así. Yo me acerco hacia la luz. Nunca es buena idea, pero vale. Una vez vi una obra de teatro de una truc que decían que no era bueno ir hacia la luz. Te acercas a 10, 8, perdón. 6 metros. ¿El resto qué hacéis? Sacar la varita y poner la torreta en el suelo y... Decirle a la torreta que acompañe a Saria. Vale. Yo saco el hacha y me voy detrás de Saria. Freya, no amenaces a todo antes de que nos metamos en líos. Amenazar cosas es más peligroso que no amenazar cosas. ¡Pero no lo voy a dejar irse solo! Pero no saques el hacha todavía hasta que no esté en peligro mortal, porque alguien se puede tomar mal que vayas hacia ellos con un hacha. Vale, guardo el hacha. Sharia, que eres el primero, cuando llegas. Ves como que el tronco del árbol. Ha echado raíces sobre un objeto alargado. ¿Vale? Más o menos de unos 60 centímetros de largo. Y cuando te acercas, de encima aparece una cara, aparece en el árbol. Hecha de madera. Que se mueve hacia ti. Es una cara aparentemente femenina. Su pelo está hecho de ramas. De hojas que... Que se mueven hacia atrás, salen del árbol hacia ti. Eso mola. Y lo que tienes delante es un objeto de esos, unos 60 centímetros alargado, de algún tipo de metal muy brillante, con una cinta de cuero alrededor. Y es como si la empuñadura y la cruz de dos espadas, una puesta encima de la otra, con las cruces arriba y abajo. Los extremos. ¿Vale? Sí. Y tiene pequeñas inscripciones en un lenguaje que no entiendes. La cara te mira y dice: Rainan, trae a Rainan. Rey, ¿puedes venir un momento? ¡Ah!
¿Por qué quieres ver a Raenan? Le voy a preguntar yo a la señorita del árbol. ¡Señorita del árbol! ¿Por qué quiere usted... Hola. ¿Por qué quiere usted ver a Raenan? Quiero saber si esto es suyo. Ok. Sí, supongo. Encantada de conocerla. Yo doy un paso atrás y le hago el gesto de Rae. A medida que avanzas por el claro, Rae, acercándote, ves otras caras que salen de otros árboles y que igualmente te ven pasar. Una, dos, tres, cuatro. Pierdes la cuenta. Llegas ante el objeto y... claramente ves la factura de tu padre. ¿Y por cuánto es? No, literalmente no. No. ¿De dónde ha salido esto y por qué está aquí? Eso no importa. La pregunta es... No. ¿Si pertenece al bosque o te pertenece a ti? Estoy bastante seguro que la respuesta es que a ninguno de los dos. O sea, yo no lo he hecho, tú no lo has hecho, no he tenido ninguno de los dos y me parece de muy mala educación que te quedes el objeto que ha hecho otra persona. Bueno, si su dueño ha muerto, es mío. Si su dueño ha muerto, igual tú eres leña. Bueno, vamos a calmarnos. Este árbol no va a escuchar. No he dormido desde hace dos días. Estoy de muy mal humor, he oído hablar de sexo de dragones durante 48 horas seguidas. Y este palo es de mi padre. Y el palo de mi padre, pues es de mi padre y supongo que tampoco tengo derecho a exigirlo, pero lo quiero. Entonces di su nombre. Por supuesto que me sé el nombre de mi padre y no tiene... El nombre de mi padre evidentemente es... Esto no es el documento que de mi padre. ¿Así se llama tu padre? Wow. Este no es el nombre de tu padre. Este no es el documento de mi padre. Me he ido a la carpeta de la que soy DM en vez de a la mía porque soy así. Aquí. De todos los personajes, coge el de Rae. Gracias. ¿Tornam Ironbird? No, el nombre del arma. Tornam era nuestro amigo. Tu padre tenía muy raros. O sea que mi padre le puso el nombre a este arma. Rae tiene algo escrito. ¿Qué pone? Voy a encender una luz. ¿Una luz de qué? Tengo todo castear. ¿Ves? Vale. Una luz pequeñita en cosas. Ves los formulismos. Lo que ves no es el nombre del arma, son los formulismos que normalmente, aunque no puedes verlo todo, porque las raíces del árbol están rodeando dos puntos en el bastón. Los formulismos que tu padre ponía en sus armas. Fecha, una pequeña plegaria a Moradin, su propio nombre, pero nada que te diga el nombre del arma. Claramente el arma no tiene nombre y creo que es evidente que no me lo sé porque no me sé... Quiero este arma y me está resultando bastante incómodo que no me estés dando el arma porque... Entonces lo siento, pero es nuestra. Empieza a meterse otra vez en el árbol. Voy a enganchar a Rae de la espalda. No, Rae no está haciendo nada, pero se está... No, vamos a dialogar esto. Te dijo mi padre algo... Que por alguna razón... O sea, ¿por qué sabes de mí? ¿Qué te ha contado mi padre de mí? Sabemos muchas cosas. El bosque escucha. El bosque ve. El bosque está empezando a tocarme un poco las narices. ¿Tu padre te quiere? Igual le puso tu nombre a esa cosa. Mi padre me quiere relativo. Vamos a seguir hablando. No hables más de Tornam. Haz una tirada de salvación de... sabiduría. No ha hablado mal de Tornam, solo ha dicho que es relativo que le quiera. Sí. ¿De qué tengo que hacer la tirada, Mon? Sabiduría. Esto va a ser una mierda de tirada, pero vamos a ver. Yeah. Un 8 total. Vale, estás actualmente encantado por esta criatura.
Vale, perdona, no, no quería... Te, no te obedece, pero la consideras una amiga en la que confías. Vale. No, o sea, no lo obedezco yo a... No, no tienes ahí, que obedecer, ¿no?, todo lo que haga. No estás bajo mi control, okay, pero para, uh-huh, ti es una amiga. Vale, ¿Puedo preguntar una cosa a la criatura? La criatura está ahí hablando en común. Lo que quieres decir es que el arma tiene nombre o Rae tiene que ponerle nombre. El arma tiene nombre, por supuesto. Todas las armas mágicas poderosas tienen nombre. Ok. Claro, tienes todo el sentido del mundo lo que dices. No, eso es lo lógico. Perdona, estaba siendo tremendamente poco amable contigo. No tengo como claro por qué. No tiene importancia. Sí, la verdad es que no. Voy a empujar un poquito a Rae. No. Perdona. Está todo bien. Hola, buenas, señorita Madera. ¿Qué le ha hecho a mi amiga? Yo, nada. No, no ha hecho nada. Está todo bien. Voy a empezar a lanzar contrahechizo. Vale. Sharia, notas cómo muchas de estas caras han salido de los árboles y ahora son humanoides enteros hechos de madera que van cruzando a través del claro hacia vosotros. Muy bien. Haced, me pongo, por favor, de espaldas al grupo y todos tirad de salvación de sabiduría. ¿Es encantamiento? Es un ¡pero encantamiento! ¡Si no hemos hecho nada! Vale. Es un encantamiento por los ancestros féricos, por los ancestros nómicos de Freya y por el contrahechizo de Mako. Creo que todos, salvo Rae, tenéis ventaja. ¿Vale? Vale. Fuck you too, Mon, sí. ¿Salvación de? Sabiduría. Ay, nada, gracias. ¿No pueden ser bandidos? No, el típico bandido no. Demasiado poco elegantes para Mon, no. Os puse bandidos el primer día, no te me quejes. 15. Uh-huh. 19. Vale. Salváis todos. Resistís el. Notáis el influjo de estas criaturas en vuestra mente, pero. Diferentes factores. Sois fuertes ante esto en este momento. No solo. No os afectan, sino que sois inmunes durante 24 horas, ¿vale? Los cuatro. Okay, vale. Bueno, que igual ahora sí que voy sacando el hacha. ¿Os marcháis ya? Pero no creo. El arma no sigue creo, metiéndose en el árbol. Creo que. ¿Por qué me habéis llamado a mí también al principio? Estabas despierto. ¿Y qué relación tenéis con el padre de mi amiga? Creo que eso es asunto nuestro. Es mi amiga, es sí. La cara empieza a retirarse en el árbol. Se están retirando, se están yendo porque no. No sé, no veo problema en todo esto, está todo bien. Mako, ¿puedes arreglar esto? Señalo a Rae. No sé. Vale, a ver, quietos todo el mundo, por favor, un momento. Me dirijo. ¿El mundo de los palos o? Freya, nosotros. Freya, todos, por favor, vamos a solucionar esto de forma pacífica, porque yo aquí veo hachas saliendo y veo un poco de resistencia. Entiendo, personas a árbol, o no sé cuál es la denominación correcta. Haz una tirada de historia, si quieres. No quiero. Vale. ¿Podría tirar rayo? ¿Podría tirar rayo para...? Hombre, pero no en medio del discurso. Nada, tú sigue hablando. Vale. Entiendo que conocéis al padre de Rae. Rae y su padre tienen una relación complicada. Hace mucho tiempo que no se ven. Pero entiendo que el padre de Rae y Rae son familia. Sí. Hay padres que no son familia. En este caso, este padre es familia. Rae lo está buscando. Y vosotras sois sus amigas. Si tenéis tanta estima a su padre, podréis mostraros, y sabéis todo sobre Rae, podréis mostraros un poquito comprensivas en caso de que ella no conozca el nombre de un arma que su padre forjó hace mucho tiempo. No sé tanto. Y además, nosotras sí conocemos el nombre. Lo siento, es nuestra. ¿Y cómo sería? He sacado un 19 en historia. Son dríades. ¿Y por qué queríais? ¿Y por qué queríais? Saria, creo que es hora de que os marchéis. Vale, nos marchamos. Solo una última pregunta. ¿Seguro que el padre Rae ahora mismo va a enfrentarse al ejército de Zogazar, que va a arrasar este bosque como no lo detengamos?
¿seguro que el padre de Rae querría que vosotras os quedáis el arma y no ella, sabiendo que puede morir si no la tiene? Lo que quiera el padre de Rae ya no tiene mucha importancia. Pues va, pues no sois muy amigas suyas, entonces. Acabáis de ofender su memoria. En fin, vosotras veréis. Yo aquí no tengo ningún problema con vosotras. Si no os parece bien, queréis ofender a la familia de Rae, a su padre, a su... pues nosotros nos vamos. Buenas noches. Mala suerte. Buenas noches. Se meten otra vez en el árbol. Yo quería decir, a ver si podías arreglar a Rae. Las demás. Que claramente le han hecho algo. Las demás dríades os rodean de la forma que esperan que salgáis de su claro. Vale, chao. De verdad, ¿no tenemos un chisquero por ahí? ¿Una antorcha? No sé, no, parece súper... ¡Qué barbas que es! ¡Un tipo! Son súper majas. O sea, medida... ¿Sabes? Son este pedernal y esta eslabón. Vamos, que son de marca. A medida que os alejáis, Rae, pierdes el efecto del charm. Yo tengo un montón de hachas. ¿Cuántas queréis? Tengo hachas para todo el mundo. Tal cual, esto lanza llamas contra el árbol. Tal cual, o sea, el árbol lanza, o sea, lanza llamas contra el puto árbol tal cual. O sea, no. Barde en el bosque hoy. Ok, hace no tiene ataque contra el árbol. ¡Rae! No, ¡esta es mi chica! Es tirada de salvación del árbol. Esto tirada de salvación del árbol. Sí, el árbol, obviamente, el árbol en sí empieza a arder. Y oís un grito en la oscuridad. Uh-huh. Yo he venido por las buenas. Me obligan. Detrás, por detrás, no tenemos tiempo para esto. Por delante del fuego, prácticamente una docena de dríades avanzan hacia vosotros. Tira de iniciativa. ¿Para qué tocas? No, o sea, no. Vale, tenemos prisa. No me dice nada. Pero yo lo entiendo. 14. A ver. Sinceramente, probablemente no habría dicho nada, pero a Mario, el jugador, le está quemando el llevar 2 meses sin combates. Peor. Espérate, he tirado ya un dado, pero es que no me acuerdo de... Entonces no sé si volver a tirar en D&D Beyond o qué hacer. ¿Qué hago? ¿Has tirado un dado en físico? Sí. Pues ya está, ¿no? Vale, ¿y qué le sumo? Que no me acuerdo. Es más iniciativa, estará por allá. Espera, no, yo lo tengo apuntado. Un momento. No lo tengo apuntado. ¿Tienes que tener por arriba en la ficha? Sí, en la ficha tiene que estar iniciativa arriba. Al lado de la armadura. Y el divillón está al lado del dibujito de un escudo. Que está como en la zona central a la derecha. Sí, vale, gracias. Voy a ver si coinciden. Sí. Vale, ok, ya estoy. A ver, un momentito. Es dado más iniciativa y ya está, ¿verdad? Uh-huh. Sí. A ver qué os traigo aquí. Y cuando os diga, me vais diciendo iniciativas, ¿vale? Uh-huh. Vale, a mí se me ha quedado el ordenador bloqueadísimo, entonces os puedo ver y puedo hablar, pero no puedo cambiar de pantalla ni nada. Entonces estoy abriendo el portátil para poner Roll20. He sacado un 18 en iniciativa. Vale. ¿Vas preguntando tú, Mon, o te vamos diciendo iniciativas? Un momento. Vale. Pensé que el combate son como 5 minutos en la vida real. No va a pasar nada. Dorn tiene un... muy mal todo. Muy mal todo. Dorn tiene un 7. Vale, Eruan 18, Saria. 21. Mako. 14. Freya. 17. ¿Y Rae? 22. 20 natural. Vale, pues empiezas tú, Rae. Estás en el mapa, pero no te he puesto el bicho. Espera. Tengo tu bichito por aquí. Creo. Antes de que empiece el combate, Freya quiere gritar algo.
Vale, tienes tiempo de hacer un grito. Un gritos. ¡Los dríades varones! ¿Tenéis pene? Joder, la madre que te parió. Me cago en tus muertes. Ojalá te caigas de algo. Es que... ¿Cómo se reproducen? ¿Con astillitas o...? Con polen. Mario, no sé por qué no tengo el token. Yo te hice un token, ¿verdad? No había token. Nunca un token. En un momento cogiste una imagen aleatoria, vale, y la pues pusiste. Vamos a buscar en aquel una momento. Langosta. Una langosta. Específicamente una langosta. Por polen, eso pienso yo, Rubén. Pero, bueno, dejemos de hablar. No. Por favor, apórtanos tu conocimiento de polen, Leticia. Sí, si es una langosta, si es una langosta, mea por la cara. Ese era el tema, ese era 100%. Es verdad, hay una langosta que mea por la cara para comunicarse con otras langostas. No, todas las langostas mean por la cara para comunicarse. Ah, todas, pero no, todas. Es una todas, cosa todas, común, común en vamos a ver. Langostas. Pero luego yo me como cuando te como la cabeza de una... Yo tengo mogollón de mierda en mi cerebro, pero es que en el vuestro hay cosas como que las langostas mean por la cara para comunicarse y que los patos tienen penes en redondito y las patas coños al revés. Pero si lo piensas, es un sistema perfecto de sacacorchos. Sí, no lo pongo en duda, pero... Pero cuando tiene que hacer helicóptero, si no... Pero luego, claro, pero luego la rara que pregunta cosas soy yo, ¿sabes? Voy a hacer el helicóptero este pavo. No, a ver, o sea... ¡Este señor de 40 años! ¿Qué habla? Por favor, parad. Dios, ¿así es estar conmigo? ¡Qué horror! Raenan, si le das cuerda al pato... Raenan, es tu turno. Haz cosas de dragones, vale. Y mazmorras, por favor. Rae va a hacer 1, 2, 3, 4. ¡Tenemos mapa! Dame un segundo. Y va a lanzar desde donde está ahí. A. De los hechizos que tengo cogido. Pues va a lanzar Shatter a nivel 2. Tienen que hacer todos los que estén. Dame un segundo que lo miro. Tengo plantillas. Mientras, no es Shatter, es. Vale, es Thunderwave. ¿Por qué no veo a Ray? Ah, ya veo a Ray. Tengo ahora. Plantillas, es Mario. ¿Quieres vale, ver mis plantillas? Pues igual deberías tener plantillas. No encuentro mis plantillas. Sí. Qué guay, las tengo yo también. Puedo usarlas. ¿Te salen? Pues ya sabes. Lo que no encuentro es dónde estaban. ¿Me lo dices? Marketplace Purchases. Está área of Effect Templates. Tienes una carpeta ¿pero dónde? Entera de. ¿Dónde? En donde las fichas de personaje. Ah, vale, eso, ahí. Estos son 5, vale, pues una de 15 pies de radio alrededor de mí. Pues todas ¿Antonia? Esas. Tienen que hacer. No vale, sé qué he hecho, pero lo acepto. Tirada de salvación de constitución. Vale, espérate que lo eche al fondo. Son 15, miento, perdón. Es un cubo de 15 pies, había leído yo mal el este. Un cubo de 15 pies de lado. Es bastante pequeño, sí. Entonces 3x3. Por eso te digo, dame un segundo. Espérate, no, joder. Círculo, no, cuadrado. 15 feet. ¿Estoy bastante? Sí, ahí. Espérate, si esto es así de pequeño, el otro es más o menos igual. Pues... Esto está bien. Es alrededor de mí. Sí, bueno, espérate. Entonces me he colocado yo muy mal. Entonces el sitio es aquí. Hombre, donde estabas te dabas a las 4. Es que quiero darle también al árbol. ¿Ahí le doy al árbol, Mon, o me tengo que ser más para allá todavía? ¿Cuál es tu intención con el árbol? Voy a golpear al árbol y a la gente que esté al lado del... Pero lo que quieres es sacar el arma. Sí, lo que quiero... Para eso voy a utilizar el sistema ancestral de derribar el árbol. Ah, no, una de estas tiene el arma. Pero no sabemos cuál. Creo que sería esta. Dame un segundo. Esta. Hombre, la vemos, ¿no? Vale, esa de ahí que está en la... Va, esto ya me cambia mucho todas las cosas. Voy a lanzar Scorching Ray. Perdón, ¿qué es esto? No sé si lo estáis viendo. Que estoy... Fuego, lo naranja, fuego. Ah, no, eso es el dragoncito de Rae. La con patas. Vale, van a ser tres tiradas a esa dríada que tiene el bastón. O entonces, lo que sea, el palo. La, escucha, la, entonces estás en desventaja, ¿no? Espérate, me voy a mover a un sitio en el que... O sea, es que estoy haciendo todo esto, perdona. Yo estaba aquí.
Pondremos, ¿no?, de todas formas, sí, pondremos de todas formas en las casillas. No se ha puesto muy bien, pero sí, tú sabes, vale, ¿no? En plan... Sí, tú me entiendes. Me voy a colocar... Esta está aquí. Me voy a colocar aquí, ¿vale? Desde aquí tengo visión, supongo. Me muevo un poco para el lado. A esta, sí. Y lanzo tres veces de 120 pies. Vale. Tres tiradas de ataque. Que con el coso mío implica... ¿Dónde está esta cosa? En el primer ataque creo que es... es que tengo una movida que hace más daño con eso. Un segundo, perdón. Está Cristina leyendo guarradas de animales en el chat y sufriendo al mismo tiempo, en tiempo real. Vale, cuando lanzo un hechizo de artífice... para que una de las tiradas, la primera tirada añada un... la primera tirada que acierte es un D8 extra en ese dado. Voy a tirar tres veces este. El primero es un 16 más... joder. Un 16 más 6, 22. ¿Le da de sobra? 22 le da, ¿no? Vale, esos son... Todavía no me acostumbro a la interfaz de esto y me cuesta todavía. No, 2 de 6 más 1 de 8. ¿14 daño de fuego? Vale. Segunda tirada. 7 más 6, 13. No. Vale, tercera tirada. Sale, das. Pero el fuego se disipa en su piel de madera. 11 más 6, 17. Esta sí. Encuentra un hueco entre los... Vale. Entre las raíces que componen su cuerpo y se mete en su corazón. ¿Otros 8 daño de fuego? Sale ardiendo y cae de rodillas. El objeto cae al suelo. Vale, y ahora voy a mover, como bonus action, voy a mover la torreta a una casilla hacia la izquierda. En diagonal hacia arriba a la izquierda. Es que no, o sea. Y desde ahí va a lanzar un cono de 15 pies de fuego. Tal que. Así para darle estos dos. Para darle estos dos. Vale. ¿Cómo mola la mierda, Tienen que hacer tirar salvación de destreza. Perfecto. La más cercana a ti tiene un 20 natural. Y la otra tiene un 4. El DC es 14. La otra no pasa. Pues vale, van a recibir la mitad. Esa una va a recibir la mitad y la otra entero. Y son 2 de 8. Samu. ¿Qué? Una pregunta. Los mapas ahora son más chulis, ¿no? Intento que todos los mapas sean bastante chulos. Pero ahora son... Antes eran terribles, Mon, y estos son... Pero antes eran... Antes no eran tan chulos. He puesto mapas mucho más guapos que estos. Mucho más guapos. Sin desmerecer el trabajo del artista. Pero no, claro, no. Pero quiero decir que... No sé, que... Tengo que hacer un stream sobre los mapas porque es una locura, sí. Dime. 7 de daño de fuego y la mitad para quien no lo... 7 y 3, ¿no? Vaya. Vale. Sí. Y ese es mi turno. Perdón, que todavía no me hago la idea, el personaje es muy nuevo para mí. No te preocupes. Este tiene 7. Vale. Sharia, es tu turno. Vale. Rae está lanzando fuego, el árbol está en llamas, el dragón de Rae está lanzando fuego. ¿Qué haces? A la que supuestamente ha caído era la que llevaba el arma. Sí, el arma ha caído aquí, al suelo. El arma está aquí en el suelo. Vale, voy a buscar el arma lo primero. Vale. A recogerla. Vale. Entonces, no sé cuál es la casilla más o menos que. Es donde puede estar. En esta. Vale. Yo tengo. 50 pies. Wow. Son muchos pies totales. Con dos, la mayor parte de la gente se apaña, pero vamos. Sí. Que esos serán. 10 casillas. La broma sexual. De algún Cada tipo. Casilla son 5 pies. 2. 3, 4, 5. Vale, en ese momento esta te va a hacer un ataque de oportunidad, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? Si gasto un punto de ki. No, es que estaba mirando. Es. Nada, que me pegue. Sí. 19. Justo. Vale. Pues recibes
10 puntos de daño contundente. Puff, al pasar, vale. Con una de sus, uno de sus brazos se convierte en un bastón enorme. Puff, te golpea con él y se vuelve a reducir. Y he gastado 5 para llegar ahí. Uh-huh. Que eso hemos dicho, cada silla son 5. Cinco. O sea que he gastado 25, he gastado la mitad del movimiento. Eso es. Te arrastras, coges el cacharro, es tu única interacción con un arma. O sea, con un objeto. Vale, y luego tengo 1, 2, 3, 4 y 5. O puedo ir. No, sí. Te estás moviendo, ¿no? No, es que estaba, sí, agarra... estabas contando. 1, 2, 3, 4 y 5. Para luego volver por atrás. Vale. Para darle a Rae el arma. Vale. Y me quedo en defensa paciente. ¿Puedo? Vale, eso sí te cuesta un punto de aquí, ¿verdad? Eso sí. Guay. Vale, Eron. Vale, yo me voy a acercar a esta que está aquí a la izquierda de Raenan. Uh-huh. Vale. Sí. Esa roca de terreno difícil, ¿vale? Sí, pero bueno, tengo 45. Te sobra. Pero no la voy a atacar. Me voy a quedar delante y voy a guardar la acción por si ella ataca. Por si ella ataca, ¿vale? A ti. Te ataca yo a ti. Si pudiera darte un abrazo ahora mismo. voy a sacar lo que voy a hacer, voy a sacar el arma. El látigo. Voy a intentar sacar la katana, a ver si puedo. Haz una tirada de salvación desde sabiduría. ¿De sabiduría? Si no. Pues 20. Sí, pues sacas la katana sin problemas. Saco la katana, me quedo como en posición defensiva, pero no en defensa paciente, ¿vale? Vale, una voz en tu cabeza te dice: sigo teniendo hambre. Hablaremos de eso. Uh-huh. Y intento, o sea, pongo la le digo, dejadnos marchar y no pasará nada. Y me guardo la acción por si ella ataca primero. Vale. Vale, Freya, es tu turno. Me he puesto, vale, ahí para proteger, pues, a Raenan para que no le vengan de ahí. Uh-huh. Beso en los morros. Te quiero muy fuerte. Son plantas y mi madre es una sacerdotisa, sí, de la naturaleza. ¿A la que sí? son ficus. Nadie quiere dañar al ficus. Nadie. Oh, te quiero mucho. Vale, Freya va a sacar... No va a entrar en furia. Uh-huh. Va a sacar su hacha. Sí. Y se va a mover aquí. Amiga mía, solo tú encuentras leña. Wow. Y va a hacer un gesto de apaciguación. Apaciguación. No existe. ¿Cuál es el gesto de apaciguamiento? Y luego me dices vamos a mí. Vamos a calmarnos. Y luego te digo a ti. Vamos a calmarnos. Vale. No queremos haceros daño. Si nos dais el arma, te ayudo a cortar ese árbol para que el fuego no se extienda y queme todo el bosque. La que tienes delante dice: si quieres el arma, di su nombre. Y su mano también se alarga en una especie de garrote enorme. Uh-huh. ¿Algo más? ¿Pero hace algo más? No, no es su turno. ¿Eh? Que no es su turno, estoy dándole color a no tener respuesta. Vale. Yo no sé el nombre. No tienes tiempo de charlar con este bicho. Ok, no tengo tiempo. Lo que has dicho era, vale, lo que te podías decir. Vale, en serio, eso se está quemando. ¿Quieres que todo tu bosque arda? ¿Algo más? No. Vale, Mako, ¿es tu turno? Vale, sí, una cosa. Uh-huh. Voy a sacar la paellera. Vale, te pones tu escudo. La paellera más uno, joder. Mako. Es verdad, más uno. Voy a pegarles un grito a mis compañeras y les voy a decir: ¿de verdad estáis intentando decirles que no les vais a hacer daño después de haber matado a una? Yo no he matado a nadie. Tú no, pero da igual. Hala, tiro para. Voy a lanzar un shatter de nivel 4. Uh-huh. ¿Tenemos eso tan guay de los circulitos? ¿Sí? ¿Dónde está? Hay una carpeta. Vale, sí, si te vas a lo de las fichas. La ficha. Donde tengo la ficha. Sí. Sí.
¿Ves que abajo hay decir? ¡Oh, aquí está! Primero eliges color, luego eliges forma y luego el tamaño. Voy a por agua. Vale. Está aquí, pero le aprieto y se me sale en otra página. No, tienes que arrastrarla y moverla. Vale. Vale, pues Shatter es un... ¿Es un cono o es un círculo? No sé lo que diga el... Te lo digo yo aquí. Es un círculo de... Es una esfera de 10 pies. De 10 pies, sí. De vale. radio, sí. De radio. Vale. Sí, de radio. Entonces... ¿Esos son 10 pies de radio, no? Sí. No. Sí. No. Esos son... No. Por lo menos, no. Yo... Es a que, ver. Claro. No. Es que no tiene puesta las medidas. Claro. Ah, amigo. 10 pies de radio son... Son dos casillas y dos casillas. Dos casillas por dos casillas. Esto, más o menos esto. Vale, muchas gracias. No lo puedo, ahora no lo puedo mover. Deberías. Pero mover porque no lo tengo puesto. Vale. Desde donde estoy, le doy a las tres, tal cual. A esas tres le quieres dar. Sí. Vale. Y el Shatter es de nivel 4. Vale. ¿Qué significa eso? ¿Qué hacen? Eso hace que si no pasan una tira de salvación de constitución, recibirán 5 dados de 8 de daño. Vale, ¿qué dificultad tienes? 14, creo. Lo tengo aquí. No, espera, era más. Además, si no son de materia orgánica, tienen desventaja, creo. Están hechos de materia súper orgánica, o sea, turbo orgánica, podríamos decir. ¿Dónde se mira? La clase aquí 16 es. Tu dificultad 16. Debe ser 16. Vale, esta no la pasa. Esta no la pasa. Y esta no la pasa. Vale. Es el mismo. O sea, ¿son los mismos dados para todas o tengo que tirar tres veces? No, tira una vez. Vale. Ya tenía preparados los dados el tío, ¿eh? A ver, 8 y 6, 12. No, 14. Vale, es verdad, perdón. 8 y 6, 14. Y 5, 19, 20, 25. ¿Cuáles son los materiales? ¿Cuál es el efecto? Es como que tú eliges un punto y ahí cae un rayo, ¿verdad? No, es un sonido. Sí, es un sonido y creo que además nos puede. Sí, les da, pero no están en el... Literalmente las tres las pulverizas. Se convierten en astillas que salen dispedidas en todas direcciones. Super guay. Mako se queda así con su lirarco. ¿Es una lira? ¿Es una...? ¿Algo más, Mako? No. Dorn. Estoy muy bien donde estoy. Le toca a Dorn, que viendo la masacre dice, sabrá que pelear. Sale corriendo hacia donde Freya y le va a hacer un ataque con la daga más uno, la daga mágica, que le compró a Walker, a esa señora de ahí. 20 natural, con el orbe de los críticos. Aitor es el mejor. Aitor. Con lo cual, estos son dos dados de 4 para el daño de la daga. Son 6. Son 6 más 4 de destreza. 5 de destreza. 4. 6 más 4, 10. Y el daño de... ahí, sneak attack. Sneak attack, estamos haciendo ahora 3 dados de 6. Cuatro, dos de seis. O sea, 8. 8 van a ser, sí. A ver, está muertísimo, pero por curiosidad, tú sabes. 8 dados de 6. Me falta. Me ha mangado mi hijo un dado. 1, 2, 3. Vale. O sea que ha sacado un crítico, tú. 12, 17, más los 10 de antes, 27. Esto es una locura. Vale, la revienta, la destruye, la turbo. Otra vez al carajo.
le arranca la cabeza sin prácticamente mirar. Y con su acción bonus va a hacer... va a esquivar, va a hacer dodge, va a moverse aquí y va a ponerse también en lo que sería defensa paciente. Porque los rogues, tío. Y les toca a las dríades. Esta... Mon, por si acaso, los rogues no pueden ponerse en defensa paciente con bonus. Es verdad, lo que tiene este extra es que puede hacer trucos de manos y el de cerraduras. Claro, pero es que, no es, que es que en concreto los ladrones pueden hacer más cosas, pero creo no es, que creo o sea, que esa es no es una de ellas. Correcto. O sea, es dash, disengage, hide. Vale, pues no, vamos a hacer un dash y se va a volver a colocar detrás de Erwan. No, detrás de Freya está bien. Ok. Vale, esta se va a acercar a este árbol. Se va a echar una mano al árbol. Se funde dentro del árbol. Y aparece aquí. Y va a atacar a Mako. Qué mala hostia. Qué mala hostia. 12, no te da, ¿verdad? No. Vale. Esta otra se va hacia Saria. Esta también se va hacia Saria. Y las dos te van a atacar. 17. No. Y 20 natural. Estaban defensa paciente. Es verdad. Defensa paciente. Pues es acabas, acabas de librarte de un 20 natural que se convierte en un 16. Ninguno de los tampoco. Dos. Vale. Esta. Se va a poner aquí. Esta se va a empezar a mover aquí. Y cuando está a mitad de camino, se queda quieta. Y todas a la vez giran la cabeza hacia el norte. Ok, creepy. Vale. Ra, es tu turno. Ah, ok. ¿La que está a mi lado no hace nada? No. Sí, la que está a tu lado te ataca. Perdón, 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 perdón. No te da ni de coña. Era como, no me pegas, no me. Pero no, no me partes la cara. ¿No? ¿No? ¡Wow! ¿Eh? No. No, pero no te da. Rae. Vale. Ah, creía que le se había guardado su acción por si ella, la otra atacaba. Sí. Perdón, sí. Es que me sabe muy mal. Ahora mismo, además, está dando la espalda mirando hacia el... ¡Podemos ser amigos! Sí. A mí también me sabe fatal, Rae. ¡Y la ataco! A mí no, me no. ¡Eco 13! 13 le da a esa, sí. ¡No, no! ¡No! Saltando las astillas. ¿Qué ha pasado? Erwan llorando. ¿Qué 12 puntos. 12. Bueno, no la matas en el momento. Erwan. Vale. ¡Oh, no! ¡Erwan! ¡No hay honor en esto! ¿Algo más? ¿Qué? ¿Algo más? No, me quedo ahí. Trae, ahora sí. Vale, 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 vale. Voy a... Tengo... 2, 3... Vale, voy a mover 15 pies a la, como bonus action, la torre y vamos, el dragón para que ataque. Lo voy a mover 2 casillas hacia arriba y una hacia la en diagonal derecha. O sea, no, 2 hacia arriba y ahí, ahí, perfecto. Y desde ahí el cono juraría que llega a las 2 de la... Sí, le da a las 2 de la, las 2 dríades y no a Sharia. Vale, perfecto. Aunque si le daba a Sharia, pues bueno, Sharia que se joda, ¿no? Fuerte, pero, y valiente. Sí, pero está en defensa paciente, ya era algo. Pues cada uno tiene salvación de destreza. Ninguna de las dos. Vale, nos vienen 2 de 6 de daño, creo que era, si no me he equivocado yo. O 2 de 8, no, son 2 de 8. 2 de 8. Sí, 2 de 8. De daño de fuego, que van a ser. 7 y 5, 12 de daño de fuego. Y como acción, voy a seguir lanzando Scorching Rain. Las dos arden bastante fuerte. Voy a lanzar un Scorching Ray a cada una de esas dos y otra a la que está al lado de Mako. Estos proyectiles de fuego salen de las manos de
De Rae. A la que le ha pegado Eroan, en vez de la de Mako. A esas dos y a la de Eroan, vale. Es que. Ahora te digo, el primero es un 3 contra el de arriba del todo. Oh. No, el segundo es 5 más. 6, 11. ¿11 sí. le da a la segunda de. A la de abajo vale, le das? Vale, esos son 7 daños que son. Me encontrará un segundo dado de 6, porque bueno. 4 y 3, 7 de daño de fuego. Uh-huh. Y la que está al lado de Eroan es un 2 más 6, 8. ¡No! Ese sí que sale largo. Golpear las rocas de detrás. Ilumina un momento la noche. Ah, y me voy a acercar al lado de Mako en plan. Ha salido peor de lo que. No, no. Ok, Sharia. Vale, pues intento pegar a una de ellas con el bow, pero solo a una mano, porque en la otra mano tengo el arma de... Sacas tu palo, lo giras en un momento y atacas. ¿Con qué lado? 21. ¿Con qué lado? ¿El contundente o el cortante? ¿O el punzante? Contundente. Es el primer ataque que hago 6... No, 10 de daño. Un momentito. ¿A cuál de las dos? Pues por ejemplo a la de que tengo delante. Vale. Le haces 6 de daño. 10. ¡Pum! La cabeza sale al lado de. Cae al lado y el cuerpo golpea hacia el otro lado. Y el segundo ataque. Joder, 21 otra vez. También le das, desde luego. Y este es 7. Le golpeas, le metes el estómago hacia adentro. Pero este sigue enfadado mirándote. Este no se ríen. Pues vamos a hacer un Furry Flux. Un Furry Flux. Vamos a gastar otro punto de aquí. Me lo voy a apuntar aquí abajo. Y apoyando el bow en el suelo, voy a intentar darle una patada. Vale. Ahí va, perdón, sí. 8 y 7, 15. ¿Le das? Voy a tirar antes de el daño. 5 y 4, 9. Apoyas el bow en el suelo, giras sobre ti mismo, le das con el talón en la cara y su cuerpo literalmente un par de vueltas y cae inerte. Vale. Y podría moverme, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde está? Ah, está allí. 6, 7 y 8, 9 y creo que este 10. Ahí. Vale. ¿Algo más? No. Dios santo. Vale. De la zona norte, el lugar en el que estaban mirando las dríades, escucháis ahora un ruido. Un sonido familiar que os hiela la sangre. Como si alguien estuviera moviendo una piedra enorme sobre un suelo de grava. No, güey. Y Andrew, la criatura que te persigue, Sharia, aparece. Me cago en... Sus tentáculos de oscuridad moviéndose a su alrededor, desplazándose sin andar como si flotase a un palmo del suelo. Eso sí me gusta. ¡Ah! ¡No puede ir! Podríamos habernos quedado en casa, en el juego, tranquilos. ¿Tenemos un palo? Se coloca en medio del claro. ¿What? Con sus ojos brillantes clavados en ti. Es un puto Balrog. Y aquí es donde lo dejamos por hoy. Para la semana que viene. ¿Eso era legal que lo dejemos aquí? ¿Es legal? Yo pregunto. En medio de los turnos de iniciativa. A menos que estéis que me levanto dentro de 5 horas. Sí. Pero necesitas dormir. No hay problema. Sí.
Soy un señor mayor. Cuando, sí, yo, sí. Yo te lo recomiendo. Sí. Bueno, para quien no... ¿Quieres contar qué es esto, Diego, para la gente que no lo sabe? Pues... Estuviste hablando de él el otro día, ¿no? Con Alilla. Sí, más o menos. Lo que sospecho es que Andrew es una sombra que salió de mi mujer embarazada cuando se cayó por las escaleras. Y que no ha dejado de perseguirte desde hace... ¿Desde hace 30 años? Se cayó por las escaleras. Se cayó por las escaleras. No sabemos. No le pasó nada. Si no le pasó nada. Solo se cayó ella sola. No sabemos. Se dio contra una puerta. No sabemos. Canónicamente, nadie sabe qué ocurrió. Nadie sabe qué ocurrió. Exactamente. Pero ni siquiera criatura... Diego. Esta criatura estuvo mucho tiempo persiguiendo a... Ah, ¿tú sí? Vale. Esta criatura estuvo mucho tiempo persiguiendo a Sharia. Le dejó de perseguirle durante un tiempo mientras Sharia era entrenado en su monasterio. Dejó de perseguirle durante un par de años o algo más en Horncliffe, porque el árbol protegía a Horncliffe y no podía entrar. ¡Hold up! Sin perseguirme cuando estaba en el monasterio, pero luego fue el que arrasó el monasterio. Uh-huh. Eso es lo que se llama. Ah, vale. Y no sabemos mucho más de esta criatura, pero ahí está. Ahí está, sí. Nice. Gracias, sí. En fin. O sea que esto técnicamente es culpa de Diego. Sí. No. No. De Diego no. Así que nada, muchas gracias a todos los que habéis estado en el chat. Ha sido una sesión guay, no sé, me lo he pasado muy bien. Menos sexo con dragones la próxima vez. Y vale. Yo no tengo respuestas, yo solo sé que no tengo respuestas. Y nos vemos de todas el formas, lunes que para viene. Una vez que Sharia estaba siendo irónico, no le habéis pillado el... Precisamente porque es la primera vez. Tiene que practicar más. No maneja el sarcasmo. Bueno, buenas noches. Os queremos. Muchas gracias. Mañana en los recios de Rufio, aquí en Éxito Crítico. Hasta mañana. Os queremos mucho.